Hola, muy buenas y bienvenidos una noche más aquí al despacho de medianoche. Aquí estoy con mi compañero Bagoy. Muy buenas noches. Y yo soy Fly. Estamos aquí para hablaros, pues como siempre, de la historia de Bloodborne y su filosofía. Y bueno, muchísimas gracias como siempre por todo vuestro apoyo que nos dais tanto en las redes sociales como en YouTube y en Spotify y en iVoox, que la verdad está siendo bastante, bastante bueno, he de decir. Y bueno, también decir que como hemos comentado en algún sitio, tenemos la intención de regrabar el primer capítulo, que ha quedado un poquillo, como estábamos empezando todavía, no sabíamos, tiene algunos problemas técnicos. Y la verdad, tenemos la idea de rehacerlo, así que no os preocupéis, que estaremos en ello. Y bueno, un poco siguiendo la línea del podcast anterior, me gustaría también hacerte una pregunta, Magoy. Comentar, porque claro, hablamos de que un individuo puede y debe trabajar, debe querer trabajar en la sociedad si debe ser para que él sea aceptado por esta. Pero claro, hoy en día nos encontramos con el problema de que este individuo, pues a lo mejor no puede trabajar por ciertas circunstancias, porque a lo mejor no encuentra ese trabajo. Entonces, claro, puede surgirnos la idea a lo mejor de que esto se deba a que la sociedad hoy en día no esté funcionando como debe funcionar. Esta pregunta que me haces es bastante interesante. Y tiene un poco que ver con una pregunta que nos han hecho en YouTube. Creo que es uno de nuestros amigos del canal más longevos. Y que consiste en preguntarnos sobre qué aplicabilidad al día a día tiene todo esto que hemos estado diciendo, ¿no? Vale, que sí, la bestia, tal, pero en el día a día, en la vida diaria, de nuestra vida diaria, ¿cómo podemos interpretar todo esto? ¿Cómo se entiende todo esto? Bien, pues más allá de las cuestiones relativas a la locura, a los psiquiátricos y todo esto, en las que en otros momentos nos adentraremos con más profundidad, está la cuestión de la ética del trabajo y la cuestión del trabajo. Entonces, es muy interesante lo que preguntas, porque ya de base nos está dando una pista muy intrigante, y es ¿por qué la pregunta? ¿Por qué en nuestra sociedad a día de hoy, en los telediarios, cuando la gente habla o cuando preguntamos sobre las inquietudes de las personas, por qué la conversación siempre gira en torno a que no puede haber trabajo, que no hay trabajo o que no podemos ganarnos la vida? Más allá del hecho de que solo es a través del trabajo como logramos, muchas personas logran ganarse la vida, que no me estoy refiriendo a eso. Más allá de esa realidad, pues que es una realidad. Y más allá de que, de hecho, muchas personas tienen carencia a la hora de la supervivencia, yo simplemente te estoy preguntando que por qué la pregunta gira en torno a la ausencia del trabajo y no al rechazo del trabajo. ¿Por qué dentro del diálogo social, dentro del diálogo televisivo, por qué el problema que nosotros afrontamos o que nosotros discutimos gira en torno a la carencia de algo que damos por sentado que tiene que existir y que es necesario y obligatorio y que todos tenemos que cumplir con ello? Esto por un lado nos da una pista muy intrigante, que es a lo que me refería, y es, por un lado, hemos asumido esa realidad como un hecho natural. Es decir, el éxito de lo que estábamos comentando en el podcast anterior, la introducción de una moral de trabajo o de una ética del trabajo bajo la piel de la naturaleza humana, ha tenido tanto éxito quirúrgicamente hablando, que el discurso social se pliega a esa forma de pensamiento hasta el punto en el cual criminaliza cualquier otra versión, tanto en términos legales como en términos de moralidad. La pregunta no es qué hacemos con las personas que no quieren trabajar, sino que el éxito rotundo de esta ética ha llegado hasta tal nivel que no hay casi nadie que no quiera trabajar. Y ni siquiera hay un tema de conversación sobre esto, sobre la mesa, por lo menos. Bajo la mesa o en otros sitios sí que lo hay, pero sobre la mesa no, no, no está, no existe. Esto por un lado. Y por el otro lado, la pregunta es muy intrigante porque
nos enfrenta contra una situación que parece en cierto sentido contradecir lo que hemos venido diciendo, ¿no? Porque se supone que nuestra sociedad es una sociedad que lo que hace es cubrir las necesidades y producir una salvación, ¿no? Una salvación de todos los seres vivos. Esta salvación está implicada o está relacionada con una moral y una ética del trabajo en la medida en la que para la producción de esa salvación hace falta un esfuerzo físico humano. No es necesario que nos metamos aquí a hablar de liberalismo, Marx, teorías económicas, aunque sería muy interesante hacerlo porque todas ellas entroncan con el tema del contrato social. Porque al fin y al cabo el contrato social lo que está legitimando es, no es la forma del Estado moderno, sino la forma en la cual ese Estado moderno sobrevive, que es la forma económico-político. Es decir, el desarrollo de lo que algunos economistas llamarán órdenes extensos o capitalismo, aunque el término capitalismo aquí está aplicado anacrónicamente. La cuestión intrigante de este asunto, aparte de la ya mencionada, es el hecho de que obviamos una cuestión fundamental. Es cierto que nuestra sociedad tiene como excusa la salvación y la producción de una salvación a través del trabajo. Ahora bien, la producción de esa salvación no puede producirse, no puede hacerse real, no puede ser viable, y esto es algo que sabemos ya desde el siglo XVII, pero que se hace muy patente en autores como Gilles Deleuze, me parece que se llamaba, perdón si me equivoco con su nombre de pila, o Guattari, por ejemplo, filósofos postestructuralistas, ¿no? Filósofos, entre comillas, estructuralistas, quiero decir, de la época del estructuralismo, de la segunda mitad del siglo XX. Estos filósofos tienen muchos discursos en torno a la forma de funcionamiento del capital, y la cuestión es la siguiente. La única forma de fabricar la salvación es fabricando lo contrario. Fabricando la pobreza, fabricando la enfermedad, fabricando la carencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo que este comentario es algo que puede parecer no tener ningún sentido. Pero es una cuestión muy intrigante y es una cuestión fundamental que deberíamos comprender. Si recordamos el último podcast, nosotros dijimos que la locura se construye deliberadamente. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Pero hablamos sobre el hecho de que la locura no había sido siempre lo que era hoy, y que empezó a echarse encima los ropajes de la bestialidad en los siglos XVII y principios de XVIII, ¿no? Antes de pasar a convertirse en lo que nosotros hoy conocemos. Al convertirse en lo que nosotros hoy conocemos, siguió arrastrando esos ropajes de la bestialidad, ya no en la superficie, sino que escondidos bajo las nuevas máscaras que iban a representar esas formas. Estas sustituciones de máscaras son deliberadas e intencionadas. No tienen nada que ver con un descubrimiento, sino que son una fabricación. Pero lo que estamos fabricando aquí no es riqueza. Lo que estamos fabricando aquí no es salvación, sino que es lo contrario. Es la amenaza que atenta contra la riqueza y la salvación. Porque en el contraste de esa amenaza, y solo en el fondo de esa amenaza, es donde nosotros podemos percibir tanto la salvación como la riqueza. Entonces hay dos cuestiones en este asunto. Una, la cuestión del libre flujo del mercado dentro de la estructura del capital fuerza a que existan determinadas situaciones que, para equilibrar su mismo recorrido y para poder recuperar la riqueza que se pierde en algunos instantes, implican ciertos sacrificios. No voy a extenderme en esto, voy a simplemente decirlo. Esa es la parte práctica, pero luego está la parte conceptual, la parte, entre comillas, filosófica. Es decir, el significado de esto que toleramos. Eso que a veces ocurre porque el sistema del capital lo precisa en el flujo de su propio desarrollo, en el diálogo de precios, en el diálogo de los pagos, en el diálogo de la riqueza. Es decir, para que nosotros podamos tener un nivel de riqueza, tiene que existir un nivel de pobreza. Y esto es algo que se comprende a todos los niveles, pero sobre todo al nivel conceptual. No puede existir una cosa sin la otra. Si nosotros creamos un sistema que va creciendo y va evolucionando, y conforme su evolución va haciéndose, y aquí estoy intentando seguir a Deleuze, y conforme su evolución se desarrolla, va intentando o va generando un nivel abundante de esa riqueza, uno puede preguntar de dónde sale dicha riqueza. ¿Cómo se crea la riqueza? Y esto es una pregunta interesante. Pero ya no estoy hablando en términos prácticos, estoy hablando en términos filosóficos. ¿Qué es la riqueza? ¿Cómo se crea? ¿Cómo aparece la riqueza? Sí, bueno, el capitalismo dice por acumulación, ya, pero ¿qué es lo que acumulas? Cuando lo acumulas,
de dónde lo sacas. Exactamente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salvación en términos de riqueza o en términos de abundancia? Bueno, pues una de las formas de crear la riqueza es creando su opuesto, la pobreza. Es extendiendo lo que podríamos llamar desigualdad. Porque, y esto es algo que los publicistas entenderán a la perfección, la publicidad no está ofreciendo salvación, sino que está creando una necesidad. Sí. Y esto es algo que en cualquier curso de marketing o en cualquier curso de publicidad o cualquier curso de estos niveles te van a decir nada más empezar. ¿Pero qué significa crear una necesidad? Pues ahí está la cuestión. Yo solo puedo crear una riqueza que abunde, yo solo puedo aumentar el nivel posible de las cosas que existen y que satisfacen mis necesidades cuando aumento el nivel de las necesidades mismas. Por un lado, cuando una cosa crece por un lado, crece necesariamente por el otro y viceversa. De tal forma que una cosa es lo que nuestra sociedad diga, ¿no? Una cosa es la justificación de la estructura de nuestra sociedad. Y otra cosa es cómo prácticamente se desenvuelve esa justificación. Es decir, cómo se hace real. Si no, en teoría nuestra sociedad busca la salvación, pero ya hemos empezado a ver que eso es solo una excusa. Ya hemos empezado a intuir que eso es solo que lo de la salvación parece más una excusa para el flujo de poder que para otra cosa. Entonces, claro, preguntamos, ¿qué pasa con todas esas personas que quieren trabajar pero no pueden? Por un lado, no se salen del flujo ético de nuestra sociedad, sino que lo están secundando y lo están legitimando. Por un lado. No quiero decir que lo hagan deliberadamente, porque hay unos mecanismos que fuerzan a las personas a trabajar. Y aquí es donde hablamos de la apropiación de los medios de producción, desde el corte socialista o izquierdista o donde queráis ir para esta justificación. Que no quiero decir que sea más verdad o mentira, simplemente es eso, ¿no? De lo que estamos hablando. Hay unos mecanismos, y estos mecanismos son reales. Y en otro podcast, seguramente en el de los en el del contrato social, hablaremos en profundidad de ello. Y son muy interesantes estos mecanismos. Pero claro, todos estos mecanismos consisten en lo que estoy diciendo. Más allá del hecho de que, en efecto, haya gente que tenga problemas, más allá del hecho de que todo esto esté ocurriendo, es la realidad de que la ausencia del planteamiento fuera de los términos que nuestra sociedad manifiesta implica el absoluto éxito de esos términos. Por un lado. Y por el otro, el absoluto éxito de esos términos no se ve cuestionado por el supuesto de que ciertas personas no puedan ser salvadas, porque es precisamente que ciertas personas no pueden ser salvadas lo que posibilita la salvación. Y eso es lo que intento decir. Es que haya pobreza y que hay enfermedad y que hay necesidades lo que posibilita que haya riqueza. Porque si no hubiera ni pobreza, ni enfermedad, ni necesidades, no habría riqueza, ¿de acuerdo? Una se apoya sobre el fondo de la otra. De tal manera que la existencia de la criminalidad, de la pobreza, de la marginalidad, de los bajos fondos, o como lo queráis llamar, o de las personas que no pueden ni siquiera sobrevivir porque no pueden trabajar, la ausencia de trabajo material para la supervivencia de los individuos de nuestra cultura no cuestiona nuestra cultura, ni tampoco es un síntoma de que nuestra sociedad esté funcionando mal. Simplemente forma parte del mecanismo, ¿no? Exacto. Simplemente forma parte del flujo. Y ya está. Porque esta carencia de trabajo, esta ausencia, esta necesidad, este hambre, todo esto de lo que estamos hablando, existe desde hace ya 300 o 400 años. Hay una pregunta muy interesante que hace Foucault en uno de sus libros en relación a la criminalidad. Y la pregunta es la siguiente. Dice, desde que nace el sistema de prisiones, en torno al siglo XVIII más o menos, hace unos 300 años, este sistema se ha visto en la situación de que justifica su existencia diciendo que ciertos individuos son castigados con la prisión, en lugar de con castigos físicos como en el mundo medieval y todo eso, para reformarlos y reintegrarlos a la sociedad, reinsertarlos. Es decir, para reducir el nivel de criminalidad y que las personas estén en una sociedad legal. En teoría, esto forma parte del discurso de la salvación, porque cuanto menos crímenes, pues menos pecados, menos inmoralidad, etcétera, etcétera. Y el mismo Foucault dice en este libro, ahora bien, es sabido que ya desde el momento en el que se popularizó la idea de la prisión, los estudios y los números dan como resultado que la prisión no solo no reduce el número de criminalidad existente en la sociedad, sino que tiende a aumentarlo.
tiende a producir un crecimiento de la criminalidad. Y la pregunta es, si ya está claro que el sistema penitenciario no sirve para lo que dice que quiere servir, ¿por qué no cambia? ¿Por qué llevamos 300 años con un sistema de penitenciario que lo único que hace es justificar reformas del sistema penitenciario? Es decir, si el sistema penitenciario está claro que no funciona, ¿por qué no lo cambiamos por otro sistema? ¿Por qué intentamos reformarlo para que funcione de verdad? ¿Por qué el discurso gira en torno a, no, las prisiones funcionan mal, lo que hay que hacer es cambiar las prisiones? Y no, vale, las prisiones funcionan mal, lo que hay que hacer es buscar otro sistema de judicial. ¿Por qué tenemos el concepto de reforma? Bueno, pues porque se inserta dentro del concepto de progreso, es absolutamente razonable dentro de la línea general de los conceptos de la ética de trabajo y de la sociedad moderna naturalista, racionalista y científica, y humanista, y porque, primero, porque se inserta totalmente en nuestros discursos, y segundo, porque en realidad, como Foucault menciona en este texto, el objetivo de estos sistemas no tiene nada que ver con lo que dicen que es. El objetivo de estos sistemas es gestionar la criminalidad, gestionar la enfermedad, gestionar la pobreza, para en su fondo poder posibilitar o poder establecer de base el resto. Uh-huh. A nuestra sociedad, el discurso de nuestra sociedad consiste en eliminar la enfermedad y la brutalidad. Pero como demuestran los cazadores de Bloodborne, la caza no elimina ni la criminalidad, ni la brutalidad, ni nada. Sí, porque no elimina las bestias. No elimina las bestias. ¿Por qué? Porque las bestias se apoyan sobre el fondo de la caza. Porque una y otra se necesitan mutuamente. Y porque para eliminar a las bestias habría que eliminar primero a los cazadores. Entonces, una cosa es el discurso de nuestra sociedad y otra cosa es las implicaciones que tiene. Por tanto, esa pregunta que me has hecho es muy intrigante. ¿Cómo se ve en el día a día? Y aquí tendríamos la pregunta de nuestro amigo en el canal, ¿no? De nuestro amigo Keyos. ¿Cómo se ve en el día a día la aplicación de todo esto? Bueno, pues quitando el tema de los psiquiátricos, la locura y todo ese rollo, y quitando el tema de formar parte de una ética de trabajo en la que todos estamos más o menos implicados, porque todos más o menos tenemos esa voz en nuestra cabeza, ¿cómo te vas a ganar la vida y qué vas a hacer cuando termines los estudios? ¿Qué quieres ser de mayor? Bueno, sabemos a qué nos referimos. Quitando esas dos cosas, ¿cómo ocurre en el día a día? Bueno, pues la pobreza, la riqueza, todo lo que vemos en nuestra sociedad forma parte de este discurso. Uh-huh. Absolutamente todo, incluso los anuncios de la televisión sobre el cacao lat o la Coca-Cola. Uh-huh. Ahora que has mencionado la pregunta de que ellos, la voy a leer un poco para que nuestros oyentes la tengan también en mente. Preguntaba, ¿qué son las bestias específicamente? Sé que tiene que ver con la naturaleza del humano como animal, pero ¿esto en qué se ve reflejado en la vida diaria? ¿Cómo se ve el sometimiento de esta naturaleza en la vida diaria? Eso es lo que pues eso es lo que acabo de responder. Salvando esa pregunta, muy interesante las dos, y os las agradezco muchísimo, honestamente. Siempre os agradezco que me hagáis preguntas, así que os invito a todos, a si tenéis dudas o cualquier cosa por el estilo, que los hagáis y que no os cortéis, porque todas estas cosas, como acabáis de ver, me pueden dar a mí la excusa perfecta para hablar de algo que se me ha olvidado, se me ha pasado por alto o lo que sea, ¿no? Entonces os las agradezco mucho, tanto a ti, Fly, por supuesto, como a cualquiera de los que nos estéis escuchando. Para volver a empezar el podcast de hoy, aún a riesgo de que la introducción se haga un poquito larga como la del otro, no el podcast entero, me gustaría hacer varias lecturas, de ese libro que ya leímos el último día, Historia de la locura de Michel Foucault. Porque creo que simplemente leyendo estos pasajes así por encima, se va a resumirse por sí solo el último podcast y vamos a poder entrar en el tema de hoy con bastante facilidad. ¿Salvo que tengas alguna pregunta más? No, en principio no. Estoy bien. Vale, pues voy a intentar hacer estas lecturas, ¿no? Lo último que dijimos fue que en el mundo, bueno, las cosas últimas que dijimos fue que en el mundo medieval la locura había sido en cierto sentido una posibilidad para la sabiduría, ¿no? Una forma de la sabiduría. Y que eso había desaparecido en nuestra sociedad. Bien, pensando en esa sabiduría de la locura, dice Foucault, esta simbólica sabiduría es prisionera de las locuras del sueño. Existe una conversión fundamental del mundo de las imágenes. El constreñimiento de un sentido multiplicado lo libera del orden de las formas.
se insertan tantas significaciones diversas bajo la superficie de la imagen que esta termina por no ofrecer al espectador más que un rostro enigmático. Se entiende bien esto en el fondo de la ciencia, del control y de la matematización. Pues si la razón tiene que ver con el control y con el significado y con el lenguaje, aquí estamos hablando de una sabiduría que se libera de las formas, del orden, del control y de las imágenes visibles para adentrarse en una locura del sueño. Nos interesa porque se está hablando de una sabiduría que se opone a la sabiduría racional. Nos interesa eso por un lado. Y nos interesa, por segundo lado, la cita con respecto a los sueños, ¿no? Algo de lo que empezaremos a hablar dentro de poco. O sea, cierta vinculación entre esta locura y el concepto de sueño. Sigue diciendo más adelante. En adelante la locura está exiliada. Si el hombre puede siempre estar loco, el pensamiento, sin embargo, como ejercicio de la soberanía de un sujeto que se considera con el deber de percibir lo cierto, no puede ser insensato. Se ha trazado una línea divisoria que pronto hará imposible a la experiencia, tan familiar en el renacimiento, de una razón irrazonable, de una razón sin razón. Esto también es muy intrigante, porque se refiere a aquello de lo que hablábamos el otro día. Si la razón ha de ser razón o la libertad ha de ser libertad, son implicaciones. Ambas se implican. Pero no puede existir una locura razonable, porque la locura es la negación de la razón. Es decir, estamos convirtiendo la locura que no era parte de la razón en parte de la razón. Traducimos el concepto de locura por el concepto de sin razón. Muchos de vosotros pensaréis, no, pero es que el que está loco es el que es irrazonable, ¿no? El que es irracional. Es ese mecanismo el que estoy mencionando. Aquí Foucault habla precisamente de que se ha exiliado a la locura, pero se la ha exiliado dentro de la razón. El pensamiento ya no puede ser un pensamiento insensato. No existe ese concepto porque es una contradicción. Sigo leyendo más adelante. Claro, esa locura que es insensatez, esa locura que es irracionalidad, habíamos dicho que se construye o se fabrica con esa expulsión de la locura dentro de la razón, dentro de la sin razón, se construye y se fabrica sobre el fondo de la pobreza, habíamos dicho, ¿no? Y aquí dice Foucault: no se había expulsado a los leprosos para contener el contagio. No se ha internado a la centésima parte de la población en 1657, en París, para librarse de los asociales. El gesto, el acto de encerrar a los locos o a los asociales, a los insensatos, el gesto sin duda tenía otra profundidad. No aislaba a extraños desconocidos y durante largo tiempo esquivados por el hábito. No aislaba a extraños desconocidos durante mucho tiempo esquivados por el hábito. No los estaba aislando. Los creaba. Alterando rostros familiares en el paisaje social, para hacer de esos rostros extraños algunos que nadie pudiera reconocer ya. Provocaba al extraño ahí mismo donde no lo había presentido. Rompía la trama, destrababa familiaridades. Por él hay algo del hombre que ha quedado fuera de su alcance, que se ha alejado indefinidamente de nuestro horizonte. En una palabra, puede decirse que ese gesto fue el creador de la alienación. A eso es todo lo que nos referimos. Y lo ha dicho clarísimamente Foucault, ¿no? No seleccionaba gente que estaba ya aislada y cuyo aislamiento se había ignorado. Se seleccionaba gente que era familiar en el entorno y por tanto no estaban aislados y se les encerraba para convertirlos en gente aislada, en gente que ya no pudiéramos reconocer. El acto de la prisión, del encerramiento, tanto criminal como psiquiátrico, tiene la función de crear al individuo fuera de la sociedad. Porque dicho individuo no existía antes de ese gesto. Y aquí es donde hablamos de eso que dijimos el otro día. El cuerpo se fabrica. La individualidad física del individuo se fabrica a través de mecanismos y rituales sociales. Entonces estamos hablando de esto. El asocial se fabrica a través de mecanismos y etcétera, etcétera. Y por último, de esta forma, la sinrazón se anexa un nuevo dominio. Aquel en el que la razón queda sometida a los deseos del corazón.
y su uso queda emparentado con los desarreglos de la inmoralidad. Los libres discursos de la locura van a aparecer en la esclavitud de las pasiones, y es allí, en esta asignación moral, donde va a nacer el gran tema de una locura que no seguirá el libre camino de sus fantasías, sino la línea de coacción del corazón, de las pasiones y finalmente de la naturaleza humana. Durante largo tiempo, el insensato había mostrado las marcas de lo inhumano, y ahora se descubre una sinrazón demasiado próxima al hombre, demasiado fiel a las determinaciones de su naturaleza, una sinrazón que sería como el abandono del hombre a sí mismo. Así se abre la posibilidad de cernir la sinrazón en las formas de un determinismo natural. Pero no debe olvidarse que esta posibilidad ha tomado su sentido inicial en una condenación ética del libertinaje, es decir, del placer, etcétera, etcétera, de la entrega a los placeres. Y en esta extraña evolución que ha hecho de cierta libertad del pensamiento un modelo, una primera experiencia de la alienación del espíritu. Dicho gesto de aislamiento implica una conexión, en cierto sentido, de esos individuos aislados y convertidos en asociales deliberadamente, implica una vinculación de esos individuos aislados con las pasiones, con los sentimientos humanos, con las necesidades humanas. Y ahí es donde entendemos de qué forma dicha vinculación a las pasiones humanas es lo que provoca la bestialidad, ¿no? Al fin y al cabo es razonable. El criminal, el individuo, el loco, el irracional es el que sucumbe a sus pasiones. Porque es un libertino. Se mueve por sus emociones, ¿no? Digamos. Se mueve por sus emociones, se mueve por sus instintos. Porque no es racional. Porque los actos racionales implican la negación de lo instintivo. Ya hemos explicado muchas veces por qué, a través del concepto de libertad, etcétera, etcétera. Pero como se ve en estos pasajes, dichos actos no consisten en descubrimientos, sino en fabricaciones deliberadas. Y esa es la cuestión, ¿no? Dicho lo cual, procedo a daros, bueno, la bienvenida. Bienvenidos al despacho de medianoche. Durante la cacería, tomad asiento, por favor, si no tenéis refugio o si estáis demasiado asustados para cazar. Oh, vaya. Hola. Espléndido. Permite que te pida un pequeño favor. Supongo que pronto partirás de caza. Bien, si encuentras algún superviviente, diles que busquen la clínica de Josefka. Por mi juramento hipocrático, si todavía son humanos, cuidaré de ellos y quizás logre curarlos. Esta enfermedad, estas bestias, no hay que tener miedo. Esta vez la noche es larga. Aunque esté aquí atrapada, puedo hacer algo para ayudar. Hasta ofreceré una recompensa por tu colaboración. Te interesa, ¿verdad? La luna está cerca. Esta noche la cacería será larga. Si las bestias te inquietan y socavan tu ánimo, busca un cáliz sagrado, como todos los cazadores hacían. Un cáliz sagrado revelará la tumba de los dioses, donde los cazadores comulgan juntos. Bienvenidos, y bueno, no sé si nos ibas a hablar hoy, Bagoy, de la bestialidad. Y no sé si también si de la razón, y un poco continuando también del podcast anterior, ¿no? Sí, sí. Mi intención es tratar esa cuestión por hoy y focalizarnos directamente en el tema del instinto, que yo creo que ya estamos preparados para abordar. Dicho lo cual, y recién leído esto de Foucault, queda trazada, por tanto, una línea divisoria de incomunicación absoluta entre lo racional y lo irracional, ¿no? Esto además implica una línea de incomunicación entre el trabajo y la ociosidad, ¿no? El ocioso. Entre el burgués y el primitivo inconsciente.
Se divide así el progreso de la humanidad que busca la salud, el crecimiento, la evolución, el estancamiento de la enfermedad, el estancamiento del fanático, del desestructurador, que implica a su vez una violación y una amenaza del pacto social y de la paz, en tanto que la sola presencia de todos ellos perturba pues, las promesas comunes de felicidad y de salvación. Pero esto es algo que ya he comentado alguna vez, no en este podcast, sino en otros sitios. Dividir es, en el fondo, vincular. Y esto es algo que sabemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En cierto sentido. Muchos lo hemos olvidado, claro, pero lo sabía Platón, ¿no? En su libro El Sofista, y lo sabían desde luego los alquimistas. Cuando separamos algo que en principio no está separado, en realidad estamos vinculando estableciendo una vinculación intrínseca entre esas dos cosas que estamos separando. La construcción de una dualidad de contrarios supone su unión indivisible. De la misma forma en la que el frío no puede existir sin el calor, al crear dos contrarios distintos, los vinculamos entre sí de forma necesaria. Esta brecha entre la razón y la sinrazón es también la brecha entre lo normal, la normalidad y la pobreza. Entre aquello que es humano, aceptable, sociable o social, lo que es comercial, lo que es burgués, lo que es racional, lo que es progresista, y por otro lado lo que es inhumano, inaceptable, una brecha entre quienes aceptan la sociedad y quienes no lo hacen voluntariamente, quienes se niegan a someterse al trabajo, al comercio, al progreso, a la civilización y a la burguesía, a la racionalidad y al progresismo. La separación no hace más que vincular ambos elementos. Y como el contrato, que es lo que decíamos al principio del podcast, y de la misma forma en la que el contrato social del que hemos hablado conjura la violencia natural debajo de la alfombra, solo como condición de un inviolable poder que puede someterla, es decir, de la misma forma en la que el acuerdo, que no olvidemos que es un acuerdo comercial, que es un contrato de trabajo, que promete desterrar la brutalidad y la violencia, este acuerdo que promete desterrarlas, pero solo a condición de someterlas en una fuerza única, sin rival, y por tanto, cuyo destierro conjurado se manifiesta también en una presencia inmanente y siempre constante de aquello que se está intentando alejar. De la misma forma en la que ocurre con el contrato social, la racionalidad ya no puede desembarazarse de la locura o desprenderse de esta enfermedad. Pues esa violencia que aleja la locura o que aleja la bestialidad la está manteniendo siempre presente, en tanto que es la condición de posibilidad misma de la existencia del primer elemento. Es decir, la condición de posibilidad de la existencia de la razón y de la fuerza que contiene la bestialidad es que la bestialidad esté contenida y es que la sinrazón no sea razón. Porque si la bestialidad no es contenida, entonces no hay estado, no hay sociedad y hay estado de naturaleza. Y si la sinrazón no es lo opuesto de la razón, entonces la razón no es lo que es. De tal forma en la que la condición de existencia de la razón y de la violencia social que mantiene alejado el mal es al mismo tiempo lo que mantiene siempre presente la amenaza, siempre constante. La razón solo puede ser única, no divisible, absoluta, todopoderosa, capaz de traer la salvación a través de la evolución, la matemática y la curación. Solo puede serlo si su imaginado opuesto se encuentra completamente sometido. Y solo puede serlo en la medida en que está completamente sometido. Pero al estar completamente sometido, debe estar siempre virtualmente presente, aunque sea en cuanto vencido. Siempre debe ser lo que está cerca de nosotros, aunque sea como aquello que nosotros no somos. Eso no quiere decir que tenga que ser visible en el cuerpo social, sino que tiene que ser presente en cuanto inmanencia invisible que traza el cerco de su propio límite. Pues es en esta superación o en esta victoria de ese límite lo que convierte la sociedad en lo que es y lo que convierte la razón en lo que es, ¿no? No olvidemos, como decíamos y como ya hemos repetido muchas veces, que la razón solo es lo que es en la medida en la que es libre. Y la libertad solo puede ser libertad en la medida en la que es racional. Ambas cosas se implican mutuamente. Y están limitadas, no son ilimitadas.
Pero claro, son limitaciones que lo que hacen es contener lo ilimitado. Y en la medida de lo que lo contienen, lo superan. Y son más fuertes o mejores, en cierto sentido, entre comillas, que aquello que están superando. Es la medicina, en este sentido, la que ha de lidiar siempre con el despojo del desterrado. Por supuesto, cuando hablamos de medicina también estamos hablando de prisiones. Por supuesto, cuando estamos hablando de medicina también estamos hablando de jurados, de juicios, de legalidad y de crimen. O sea, porque al fin y al cabo todo nuestro sistema judicial está apoyado sobre bases que se pueden entender en términos médicos. Los psiquiatras, los psicólogos y los médicos no solo han estado presentes, como pues, bien amerita Foucault a lo largo de la gran mayor parte de sus obras, a lo largo de la inmensa mayoría del proceso judicial, sino que además de haber estado presentes, en la justificación del proceso judicial y de la criminalidad en sí misma solo se entiende en términos médicos. Es decir, solo se entiende en términos de restauración, en términos de curación. Oculto por la noche, pero con paso firme. Teñido por la sangre, pero con la mente despejada. Orgulloso cazador de la iglesia. Las bestias son una maldición, y una maldición es un grillete. Solo vosotros sois las espadas de la iglesia. Es como la cura a los criminales, ¿no? Podríamos sí. Decir. No se entiende que la criminalidad es una enfermedad. Muchas veces sí que se entiende eso directamente. Hay muchísimos autores que van a directamente justificar que la enfermedad es una criminalidad, y si no, pues no tenemos más que pensar en el estudio de los cráneos para intentar determinar en la forma del cerebro donde se encierra el delito o la tendencia al crimen. Sabéis de qué estoy hablando, ¿no? En esta enfermedad que se dedicaba, no recuerdo el nombre ahora mismo, me lo vais a tener que perdonar, pero es una, bueno, enfermedad. En este tipo de medicina, no enfermedad, en esta corriente de la medicina que se encargaba de estudiar el volumen de los cráneos porque creía que la forma del cráneo determinaba la psique y la psicología y la tendencia del individuo al que había pertenecido. De tal manera que cuando alguien era una persona criminal, pues se localizaba en este cerebro la forma misma de la criminalidad, ¿no? El ejemplo que más tenemos a mano, que todo el mundo puede conocer, es la famosa escena de la película de Django Desencadenado, de la película de Tarantino. No es un argumento, es simplemente uno de los ejemplos, ¿no? La corriente científica en cuestión a la que me refiero, pues todo la puedes comprender. A lo que voy. De lo que se trata es no tanto de pensar en la criminalidad como enfermedad, pero de hecho se ha pensado en la criminalidad como enfermedad muchas veces, sino que el concepto de reinserción del criminal en la sociedad supone una cierta idea de curación. Ese criminal que antes no podía, ahora sí que puede. ¿Por qué? Pues porque el procedimiento al que se le ha sometido le ha permitido volver o adaptarse a algo ante lo cual antes no era capaz de adaptarse, ¿no? Entonces, ya digo, es la medicina, entendido en todos estos aspectos, la que ha lidiado siempre con el despojo del desterrado, el arrinconado en el interior de la prisión o el sometido en cuanto sangre, en cuanto pasiones, ¿no? Pues ese individuo no es, bueno, valga, esto es una contradicción, esa cosa, porque no es un individuo, ni puede serlo, no es cuerpo y en consecuencia no es individuo. La razón no va a liberarse de la sombra que arroja, que es la locura. Ni la riqueza se va a liberar de la pobreza, como estábamos comentando al principio, porque ambas se invocan mutuamente en cuanto que son lo que son. O sea, en realidad la riqueza, digamos, apoya a la pobreza, o bueno, al apoyar la pobreza, ¿no? No son tan contradictorias como en un principio podríamos plantear. Efectivamente, efectivamente. Sino que son coetáneas y coexistentes, y se precisan y se requieren mutuamente. Y ese doble flujo de contradicciones es lo que sustenta la estructura de nuestra sociedad a nivel conceptual, a todos los niveles. La razón no es lo irracional, pero siempre necesita estar cerca de lo irracional, siempre necesita ejercer una fuerza de poder sobre lo que no es razón, porque solo en ese sentido es razón. Solo la razón puede convertirse en ilimitada en la medida en la que controla, domina, somete, o como decíamos en el podcast anterior, doma a lo que sí que es ilimitado. Y esto que sí que era ilimitado, ilimitado, y que era controlado por la razón, no lo olvidemos, era la naturaleza. Y la expresión de la naturaleza en el individuo es el instinto. Que es precisamente lo que
si sucumbimos a ello, nos impide ser individuos, ¿no? Este conjuro, como hemos dicho al principio del podcast, está preparado. Es decir, en esto estamos siguiendo completamente Foucault. Y es, de hecho, la advertencia que tenemos que tener muy presente. La medicina no está descubriendo aquí una enfermedad que primero está tratando socialmente sin saber que es una enfermedad, creyendo que es alienación y desorden social, y finalmente la libera de sus formas sociales y la entiende como una corrupción corporal. Es decir, no es que primero haya una serie de personas que están fuera de la sociedad y entonces el médico diga, pues las encerramos porque están locos, y luego más tarde diga, ah, no, pobrecitos, no están locos, están enfermos. No es este el proceso. O sea, el proceso no es este, que es precisamente lo que hemos comentado. La vinculación ética de la ética a la legalidad social, que luego derivan en la enfermedad mental o en todas sus variaciones, no se procede por humanización y crecimiento científico. No tiene que ver con el descubrimiento de nuevas formas de la percepción ni nada por el estilo. Sino que es una fabricación activa del poder que cubre y recubre las nuevas formas de dominio social. ¿De acuerdo? Esto es lo importante. Si dudamos de esto, si tenemos dudas de esto que estoy diciendo, simplemente tenemos que ponernos a pensar en la medicina contemporánea actual, en el sistema penitenciario actual o en el de principios del siglo XX. Podemos pensar en Freud y en los psicoanalistas. En el momento en el que Freud dice que la razón de la existencia de lo que entonces era llamado histeria, especialmente femenina, pero no únicamente femenina, que el secreto de la histeria es los pecados olvidados y los recuerdos reprimidos, ¿no? Esos secretos que el individuo esconde en su interior de las cosas perversas que ha vivido y al no querer reconocerlas producen enfermedades mentales. Solo tenemos que pensar en eso. Pensad en Freud diciendo, no, la histeria en realidad es psicología, es mentalidad, y la podemos curar en cierto sentido, entre comillas, en el despacho de un doctor donde podamos hacer que esta persona confiese humanamente sus pecados y vuelva a ser un individuo insertado en la estructura social y completamente integrado a ella. Si esto ya no nos está oliendo a una sustitución de la figura del párroco o del clerical por la del psicólogo o el psiquiatra, simplemente nos vale el hecho de que la culpabilidad de dicha enfermedad, entre comillas el concepto de enfermedad, sigue siendo la del individuo. Sigue siendo la voluntad individual la que ha pecado, la que no se quiere reconocer esto, la que no quiere aceptar aquello, la que no quiere vivir de acuerdo a aquello que ha vivido, etcétera, etcétera. Sigue siendo Edipo, sigue siendo el tipo que se quiere acostar con su madre y quiere matar a su padre porque es su psique todavía no evolucionando a la madurez y está estancada en una especie de infantilización de los deseos. Sigue siendo ese individuo el culpable de la enfermedad y de la bestialidad. La psiquiatría del siglo XX sigue reproduciendo el mismo esquema. Ha evolucionado, por supuesto, pero una y otra cosa están vinculadas igualmente. Por tanto, no es descubrimiento de una enfermedad donde antes decíamos que existían dioses y cosas por el estilo. No es que hayamos despejado el fanatismo para descubrir la salvación del conocimiento. No, es que la estructura misma del conocimiento implica una distribución del poder que solo se puede manifestar en la medida en la que opera sobre los individuos de esta forma. Y la otra cara de la felicidad se convierte de esta forma en la enfermedad, la desesperación y la muerte, ¿no? Mátame. Por favor, mátame. Libérame de este lugar. Oh, enloqueceré. Si la felicidad viene por la individualidad y el deseo, no olvidemos nunca que aquel que renuncia a su individualidad por un deseo desenfrenado no solo es culpable de eso, sino que además incurre en una enfermedad que estamos llamando bestialidad. Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa para comentar algo relativo al juego. Así que pediría a todos aquellos que conocen el juego que piensen en las cosas que voy a comentar ahora. Ahí hemos hablado de Lorenz, ¿no? Hemos hablado de Ludwig, hemos hablado de estos dos personajes. Me interesa hablar específicamente de ellos porque ambos representan una cosa muy intrigante,
Tanto Ludwig como Lorenz, ambos vicarios de la iglesia o héroes de la iglesia de la sanación, héroes de la medicina, son personas que sucumbieron finalmente a la bestialidad. Lorenz se convirtió en una bestia clérigo y Ludwig se convirtió en una bestia clérigo. Ludwig es un personaje muy intrigante del que hablaremos, no sé si en este podcast o en el siguiente, por su espada Luz de Luna. Pero Lorenz, cuando aparece por primera vez, para el espectador, o para, no, o para el jugador, por donde queráis, es en el tráiler de Bloodborne que se sitúa al principio del juego en la pantalla de inicio. Si tú no te mueves, el juego automáticamente lanza una serie de imágenes, que es el tráiler que se estrenó como adelanto del videojuego. En este tráiler vemos el cráneo de Lorenz. El cráneo de Lorenz bestia, cuando se lo mató, cuando a la bestia de Lorenz se la mató. El cráneo de Lorenz está en el altar de la iglesia de la sanación, que sabemos que es el centro del trasvase de sangre en Bloodborne. Hemos oído a la vicaria Amelia rezar para enfrentarnos al miedo a la muerte, a las bestias que ansían la sangre y a la mente joven del hombre, ¿no? A la joven mente del hombre que nos inspira desconfianza porque no podemos confiar en ella. Sí, ¿no? O sea, cuando derrotas a Amelia, tienes ahí el cráneo, ¿no? Justo al lado. Eso es. Hemos escuchado a esa Amelia que cuando está rezando delante del cráneo de Lorenz. Eso es. Porque el cráneo de Lorenz se conserva en un altar como una reliquia de un santo que inició este proceso de salvación para todo el mundo. A pesar de ser una bestia, ¿eh? Cuidado. Lo más intrigante de este cráneo es que encima de él, dependiendo de la versión en la que nos coloquemos, esta imagen que estoy comentando se repite tanto en el tráiler como en el enfrentamiento de la vicaria Amelia, como en el sueño del cazador, como en cualquier otro momento en el que aparezca la imagen del altar que casi todos los jugadores tienen en mente y de la cual nosotros pondremos una imagen en el vídeo. Encima del cráneo hay una mujer, la estatua de una mujer cuyo rostro a veces está on y no podemos ver y otras veces directamente no tiene cabeza, medio desnuda, que tiene una vasija entre las manos, una ánfora, creo. No sé si es exacto llamarlo ánfora, me parece que, aunque puede que sí, tiene como una especie de tinaja, cuyo líquido interior, rellena de algún líquido, no sabemos de cuál, está vertiendo sobre la cabeza de Lorenz. Bien, en la versión del tráiler, este líquido parece ser algo acumulado por... parece ser humedad, parece ser... no está muy claro. En el tráiler se ve claramente como de la tinaja está cayendo este líquido sobre la cabeza misma de la bestia, como pasa a través del cráneo y hace eco en el interior del mismo. En las versiones del videojuego jugables, donde está la vicaria Amelia, no, el agua no es real, o el líquido no es real, sino que forma parte de la estatua. De la punta de la vasija de la mujer se ve que se escurre algo hacia afuera, que si fuera un objeto físico fluido, habría caído directamente sobre el cráneo de Lorenz. Bueno. Esto a lo mejor, bueno, a lo mejor no es así, pero es posible que sea también por limitaciones técnicas dentro del juego, que no es lo mismo un vídeo que a lo mejor en el propio juego tuvieron algún problema con ese render en específico y decidieron ponerlo así. Sí, por supuesto que sí. Lo comento simplemente por si alguien duda de que la idea original era que la mujer vertiera una vasija, cuyo líquido desconocemos, sobre la cabeza de Lorenz, ¿no? Por si alguien dudaba de que la idea era que... o pensara que hubiera sido por casualidad o que en realidad la vasija está vacía o lo que sea, pues que mire el tráiler y vea cómo la gota cae directamente sobre la cabeza, ¿no? O sea, quiere decir, la idea original era esa. La idea es esa y lo que se pretende representar es eso. Claro, eso es lo que quiero decir yo también. Que a lo mejor en el juego jugable no se aprecia del todo bien, pero porque no pudieron por alguna limitación. Esta imagen se repite en el sueño, en la visión del sueño,
Hay dos catedrales, dos versiones de la Catedral de la Sanación, y cada una de ellas tiene un eco o una imagen del personaje de Lorenz. En una de ellas hay una mujer que está rezando lo mismo que está rezando la vicaria Amelia delante de un altar que esconde el cráneo de Lorenz en forma humana. Estamos en un sueño, ¿vale? Ya hablaremos sobre el significado de los sueños y cómo pueden existir cosas en los sueños que no existen en el mundo real. Ya hablaremos sobre el significado de todo esto. Pero quiero decir, dentro de del espacio del sueño, sea lo que sea este espacio, se repite otra vez la misma imagen. El cráneo de Lorenz, esta vez como humano y no como bestia, tiene encima una estatua que está regando sobre él algo, no sabemos el qué. Y en la otra estatua del sueño nos encontramos con el personaje de Lorenz convertido en bestia. Es un boss del juego, es un enemigo del juego al que nos podemos enfrentar. Lo interesante es que este cráneo, esta bestia de Lorenz, ya no es solo la cabeza, sino es el cuerpo entero, y está tumbado en un asiento imitando la postura de la Piedad de Miguel Ángel, del Cristo de la Piedad de Miguel Ángel. Encima del asiento está la misma estatua de la misma mujer con el mismo tarro. Y la estatua de esta mujer ha cambiado de posición para que el contenido del tarro caiga sobre la boca abierta de la bestia, que en este caso se simboliza como la posición de Cristo. Voy a seguir citando imágenes del juego para ver si el espectador empieza a entender más o menos qué es lo que quiero indicar. La primera vez que nosotros nos adentramos en la caza de bestias y llegamos a la plaza del pueblo, después de salir de la clínica de Josefka, donde nos han hecho la transfusión de sangre, nuestra primera transfusión y donde hemos perdido la memoria, nos encontramos con una plaza llena de pueblerinos que han prendido fuego al cadáver de un hombre lobo que han colgado sobre una cruz. Uno de los brazos de la cruz está rota. Pero detrás de la cruz, también en una posición inversa, es decir, si nosotros miramos la cruz de frente sobre la sombra que proyecta la cruz mirándola de frente, nos encontramos el cadáver de un chico que no está afectado por la bestialidad, de un inocente, por decirlo de otra forma, tendido al fondo del patio. Cuando nos adentramos en el refugio del viejo Yharnam, en esa ciudad defendida por el cazador Yura, nos encontramos que en una de las catedrales se ha colgado a una bestia de lo que luego llamaremos, luego creo que se llama bestia sedienta de sangre, me parece. A una bestia a la que se le ha arrancado la piel de la espalda y le cubre el rostro, ¿no? Y esa bestia, que luego será un boss, está colgada en una posición de cruz, en una posición de crucificado, en el centro de una iglesia en el viejo Yharnam. Bueno, lo vemos, ¿no? Se asocia sistemáticamente a lo largo del juego. Primero a través de Lorenz, luego a través de las bestias en general. La idea de Cristo, la asociación de Cristo, aquel que murió para salvar a los demás, con la idea de el sacrificio. Pero no solo eso, sino también a través de la figura de esa mujer que vierte el contenido, de una especie de sueño, de una especie de sopor, de una especie de regalo, ¿no? Siempre que nos entramos en temas de simbolizaciones o metáforas, cuando una criatura que evidentemente está en situación de fragilidad, porque está muerta, porque acaba de ser sacada de una cruz en la que la habían torturado o cualquier cosa, siempre con un concepto de debilidad o de fragilidad, ¿no? Siempre una persona que necesita lo contrario. Siempre alguien que quiere ser salvado, ¿no? Siempre estamos hablando en esos términos. Siempre que una persona se encuentra en esa situación y alguien le otorga un regalo, alguien sacia su sed porque está sediento, alguien le da de comer porque está hambriento, alguien le cura las heridas porque lo han azotado con un látigo, sea la cuestión que sea. Siempre que hablamos de la imagen del necesitado, hay una imagen de la salvación. Esa imagen de la salvación en el cristianismo era, pues, el personaje de Cristo. Y lo interesante es que si hay algo de fragilidad en Cristo, es precisamente su lado humano, es precisamente lo que tiene de bestia. Si Cristo no es Dios y necesita ser salvado, como la imagen de la Piedad de Miguel Ángel por su madre, en este caso, la Virgen María, y la asociación de la Virgen María con esa mujer que está vertiendo el líquido sobre la bestia sedienta, no es casualidad.
Si hay alguien que tiene que ser salvado, si alguien necesita ayuda, siempre va a ser salvado por alguien que tenga ciertas connotaciones de divinidad. Y lo intrigante es que la figura de Cristo, Cristo es al mismo tiempo la divinidad y aquello que necesita salvación. Aquello que hace que el Cristo sea precisamente lo que es y que lo convierte en una figura potencialmente universal, es el hecho de que es frágil. Si Cristo es un gran símbolo mitológico, es porque es frágil, es porque fue crucificado, es porque tuvo dudas, es porque dudó de Dios, es porque no era perfecto. Solo porque Cristo no era perfecto y solo porque era un ser humano, es por lo que se puede entender que requería o necesitaba ayuda, la ayuda de su madre. Tanto para nacer como para morir. La idea de que sea una mujer la que ayuda a nacer a Dios y la idea de que sea una mujer la que ayuda a morir a Dios tiene mucho que ver con algo que vamos a estar comentando en adelante en el próximo podcast. Os estoy citando todo esto y estoy trayendo todo esto a colación porque quiero que os deis cuenta de que Bloodborne está haciendo un paralelismo. Bloodborne está situando que la crucifixión de Cristo está queriendo decir que la crucifixión de Cristo es la crucifixión de la bestia. Que cuando estamos dando caza a la bestia, al monstruo, a la enfermedad, a eso que hemos creado, estamos persiguiendo en realidad a un santo. En cierta medida se está estableciendo este vínculo. Sí. Es como podríamos decir que lo asocia a la religión que ocurre en Yharnam, ¿no? Precisamente los ciudadanos de ahí, ¿no? No, simplemente quiero decir que el eco a Cristo y las imágenes de Cristo en relación a Cristo son en relación a aquellas imágenes que tienen que ver con el martirio de Cristo, es decir, en relación al sufrimiento. No se utilizan estas imágenes porque Bloodborne tenga algún contenido cristiano ni porque el credo de Bloodborne tenga algún sentido que ver con la religión. Se utilizan estas imágenes porque para nosotros esas imágenes tienen intuitiva e instintivamente, por nuestra educación y por todo lo que nos hemos criado la mayoría de nosotros, tienen un cierto contenido específico y concreto. Y ese contenido específico y concreto tiene que ver con la idea de que Cristo no es la imagen de la maldad. Pero sin embargo lo que estamos cazando en Bloodborne es a Cristo. Cristo tiene que ver con lo que tenemos de frágil en nosotros. Pero mientras que para Cristo la imagen de lo frágil era la excusa que nos unía a todos, para Bloodborne la fragilidad es la excusa, o la enfermedad, es la excusa para unirnos, sí, pero en contra de la fragilidad, no a través de la fragilidad. Quiero que entendamos que Lorenz está siendo aquí proyectado como una figura cristiana, no en el sentido del credo, sino en el sentido de la imitación de Cristo. Que Lorenz estaba buscando a Dios, que se está intentando querer decir que Lorenz estaba buscando a Dios, que no lo encontró y que Dios vino a él a salvarle o a ayudarle sin que él lo quisiera. Es decir, pero claro, Lorenz cayó en las manos de la bestialidad. Lo que de alguna manera se está... La imagen de Cristo que se nos está dando es la imagen de Cristo hombre, no la imagen de Cristo Dios. Es decir, la parte de Cristo que podría ser una bestia. La parte de Cristo que tiene que ver con la pasión de Cristo. Es la pasión de Cristo de lo que se nos está hablando. Pero no lo olvidemos, la pasión es lo que está cazando la cacería. La pasión es lo que controla la vicaria Amelia cuando reza delante del altar. No hay más que una ironía dentro de todos estos juegos. Esa pasión que nos permite colgar a una bestia y quemarla como si fuera una bruja, es la que está haciendo que detrás de ella y sin que nadie lo vea hayamos matado a un chiquillo inocente en medio de la calle. Esa pasión es la que está equiparando la caza de la bestia con la caza de brujas. Cuando se supone que la caza de la bestia y la medicina es lo que iban a desplazar a la caza de brujas. Cuando se supone que la famosa caza de brujas era la imagen de la crueldad y de lo horrible y de lo brutal y de lo antinatural... Sin embargo, está ocurriendo que nos estamos identificando con ella. Entonces, hay aquí una cantidad de símbolos, ya no solo sociales, sino trascendentales y religiosos, muy importante, que me gustaría entender, no en tanto que creyente, sino, porque no estoy hablando de eso, sino en tanto que símbolos metafóricos y mitológicos. Quiero hablar de algo que se está evocando en estas cuestiones. Se nos está diciendo que
la imagen del cráneo de Lawrence convertido en bestia frente a una mujer que está hablando de la fragilidad y del miedo nos está haciendo, poniendo de relieve de una forma increíblemente evidente que Lawrence no superó ni la fragilidad, ni el miedo, ni la pasión. La imagen de Lawrence convertido en una bestia frente a un trono como si fuera Cristo, o dentro, en un trono como si fuera Cristo, nos está evidenciando que el gran líder de la Iglesia de Sanación y padre de todo, de toda esta historia, era uno más de aquellos a quienes se supone que está diciendo querer destruir. Nos está viniendo a decir, básica y esencialmente, que si el hombre puede salvarse a sí mismo, que no es cierto, Lones no se pudo salvar a sí mismo. Y esto tiene traca y es irónico hasta un nivel que no nos podemos llegar a imaginar. Y es esa la imagen que Bloodborne quiere conseguir. El primero de todos los nuestros que imaginó una sociedad, de toda nuestra sociedad, que imaginó un mundo, simbólica y metafóricamente hablando, porque no deja de ser un mito la historia de Lawrence. El primero de los primeros de los nuestros que creyeron ser capaces de domesticar a la naturaleza y el mundo, no lo hicieron. No lo consiguieron. Dijeron luchar por algo ante lo cual sucumbieron. Y aquí hay una imagen muy peculiar y muy intrigante. Porque claro, poner a la bestia, a la pasión y a la enfermedad en el lugar de Cristo, siendo Cristo, aquí, aquel por el cual tenemos que sentir compasión, no olvidemos el título de la piedad de Miguel Ángel, aquel ante el cual la salvación tiene que venir como un acto de amabilidad y de gentileza, no olvidemos que eso es lo que decía ser la medicina. Estamos situando la enfermedad en el lugar de la... en el lugar de la santidad. Eso es lo que quiero decir. Estamos situando al peligro y a la amenaza en el lugar de la santidad. Por lo tanto, Bloodborne nos está mandando... no es que nos esté mandando un mensaje contradictorio, es que nos está mandando sutilmente dos corrientes de mensajes. Por un lado, la que corresponde a todo lo que hemos ido explicando hasta ahora, y por otro lado, la que estoy manifestando a partir de aquí. Sed conscientes de una cosa. Cuando yo hablo de la Iglesia de la Sanación y cuando yo estoy contando cosas, no estoy diciendo que esté más a favor de una o más a favor de otra. Simplemente os estoy explicando las posturas ideológicas. Por tanto, aquí ya hemos entendido muy bien la postura ideológica de la Iglesia de la Sanación, la postura ideológica de nuestra cultura. Esa ya la hemos entendido. De lo que se trata ahora es de que comprendamos que en Bloodborne hay una respuesta a esa postura ideológica y hay una oferta, en cierto sentido, no me gusta la palabra, pero bueno, se nos entrega la posibilidad de otro tipo de respuestas. Y mientras que para la Iglesia de la Sanación la bestialidad, el inconsciente, la irracionalidad, la locura, habían representado las amenazas de la estructura social, habían representado al psicópata, asesino, habían representado al criminal, al pobre, al que roba, al que delinque, al que no quiere trabajar, al enfermo, al depravado, como ha dicho Foucault antes, al libidinoso, al... no lo ha dicho así, pero estoy seguro que sabéis a qué me refiero. Aquel que se deja llevar por las pasiones. De la misma forma en la que la Iglesia de la Sanación nos había posicionado frente a la pasión en estos términos, hay un subtexto, por llamarlo de alguna manera, hay un cierto contenido trascendente e inmanente en las presentaciones de los líderes de la Iglesia de la Sanación que nos evocan estos líderes como personas trágicas, como personajes trágicos, pero sobre todo a la tragedia a la que han sucumbido como la única posibilidad de salvarse, entre comillas. Desde este punto de vista no hay salvación. Y esto es una cuestión interesante. Pero lo vamos a ir entendiendo a la marcha. Esto que acabo de decir, situar la amenaza como la salvación verdadera, es solo un juego de palabras. Lo que quiero decir realmente es que si la amenaza es la salvación, eso quiere decir que en realidad no hay salvación. Y por tanto que tampoco hay amenaza. Puesto que pues es sencillo, ¿no? De entender eso. Perdón por el ruido. Sí, es como la conexión que habíamos hecho antes con la riqueza y la pobreza, ¿no? Sí. Pues del mismo claro, modo. Sí, nosotros decimos que la mayor salud es la enfermedad más absoluta y más denigrante, pues estamos... No es que estemos cambiando los valores, es que al identificar una cosa con su contrario,
estamos negando ambas. Entonces, hay que comprender bien que Lawrence, en su forma cristiana, es decir, en ese trono de Cristo, está simbolizando esto. Está simbolizando, delante mismo del discurso de la Iglesia de la Sanación, su negación. Simplemente. Se está negando ese discurso. Se está negando literal y directamente desde el primer momento en el que aparece dicho discurso, se está negando que ese discurso sea verídico, sea real. Que ese discurso sea otra cosa que un ejercicio de poder. Está situando la verdad o la sabiduría en un punto distinto de ese discurso, en un punto completamente opuesto. ¿Dónde? Pues en la bestialidad, lo está situando en la bestialidad. Dime, querida cazadora de la Iglesia, ¿has visto la luz? Son mis cazadores de la Iglesia, los honorables espartanos que yo esperaba. Vaya, tal y como me temía. Entonces yo era un degenerado poseído por la bestia, como mis detractores dejaron bien claro. ¿Acaso la pesadilla nunca termina? Entonces, me gustaría empezar a acercarnos a esta idea, porque en el próximo podcast, y en la medida de lo que sea posible en este, vamos a ir explorando este tema, vamos a ir desarrollándolo. Una vez más, no se trata de que frente a la razón y al instinto tengamos que escoger el instinto frente a la razón. Se trata de desarticular el diálogo tanto del instinto como de la razón. Pero llegaremos a ello más adelante, ¿no? Lo que quiero que entendáis es cómo la imagen de esa figura de la bestialidad que a la que se caza y a la que se destruye para salvar todos los pecados de la humanidad como si fuera un chivo expiatorio, de la misma forma en la que se crucificó a Cristo, se crucificó a Cristo para salvar los pecados de los judíos o de los romanos o de la civilización de la época, de en ese momento entera. De la misma forma en la que Cristo dio voluntariamente su vida para perdonar los pecados de la humanidad en su totalidad que llevaban arrastrando desde el pecado original desde el primer instante. De la misma forma en la que esto ocurrió así, el chiquillo que está muerto en la calle y la bestia que está colgada prendida a fuego en la plaza, o la bestia que está colgada en la catedral, o el mismísimo Lawrence, han sido ejecutados en tanto que bestias y no en tanto que hombres. Esto es lo importante entender. Han sido asesinados no en tanto que seres humanos, sino en tanto que animales. Entendido en animal en el sentido en el que lo trata la modernidad. Ese sacrificio de dicho humano animalizado es el que está salvando a la humanidad en su totalidad. Y dicho humano animalizado, en cierta medida, en cierto sentido, accede de la misma forma en la que accedió Cristo a ser sacrificado para dicha salvación. La salvación, por tanto, entre comillas, este concepto de salvación, simbólicamente hablando, es decir, la huida de la enfermedad y la brutalidad y tal, se encuentra en el seno mismo de dicha brutalidad y de dicha violencia. La única forma de escapar a ellas es entregándose completamente a estas. Y esa entrega absoluta a la bestia toca en uno de sus extremos a la sabiduría de la locura de la que hablábamos otro día. Acordaos de Aristóteles. Bien, no vamos a explorar esta cuestión por mucho por ahora. Pero quería comentarla, ¿no? Dicha forma de entender la bestialidad, dicha forma de entender la locura, es decir, la locura como sabiduría, la bestialidad como no pecado, sino virtud, dos conceptos se sitúan fuera del diálogo que hemos estado manifestando. Ya lo hemos dicho. La medicina convirtió la locura en sin razón y al hacerlo provocó que dicha locura perdiera el contenido de dramatismo del que habíamos hablado en el podcast anterior. Es decir, que la locura dejara de ser forma de la sabiduría para que pasara a ser el otro lado o la otra cara, la otra parte de la razón. La locura había dejado de ser lo que hasta ese momento era, una posibilidad para el conocimiento, para ser simplemente la negación del conocimiento y la negación de la libertad y la negación de lo humano.
ese proceso, que implicaba tanto a la animalidad como a la locura, puesto que en esa locura, en esa forma de conceptualización de la locura en tanto que enfermedad, como hemos leído al principio, había un determinismo natural que entraba, o que era posible, a través de la forma en la cual la locura se aproximaba al hombre en tanto que pasional, en tanto que ser humano, y esa asimilación era lo que permitía entrar dicho concepto de la locura. Por tanto, la locura se convierte en sin razón solo en la medida en la que es instintiva, solo en la medida en la que es, en cierto sentido, bestial, ¿no? Esto es algo que podemos entender ya, ¿no? Que no creo que tenga que volver sobre ello. Por tanto, el loco es, en cierto sentido, simplemente naturaleza primitiva. Se produce una especie de identificación, ¿no? Es decir, loco, entendido en estos términos, se puede traducir por bestia, y bestia es aquello que la modernidad o la medicina ha hecho con la locura y con la enfermedad. Pero la locura como sabiduría y la bestialidad como instinto equiparado a Dios, la imagen de la bestia Cristo, o la imagen del loco que sabe más que el sabio, no son imágenes que entren dentro de esta dualidad. No se sitúan dentro de este juego de la razón y la sin razón. Están fuera de él, ¿vale? Y esto es importante que lo entendamos. Porque estos conceptos van a estar dando vueltas a lo largo de Bloodborne todo el rato. Van a estar constantemente presentes. Y tenemos que aprender a diferenciar cuando estamos hablando de la locura entendida como bestialidad, en cuyo caso estamos hablando de la bestialidad física, de la locura como enfermedad, de todo lo que hemos venido diciendo, es decir, de la locura como instinto, la locura como pecado, la locura como fragilidad, etcétera, etcétera, y la locura como dramatismo o sabiduría, en cuyo caso la estamos equiparando con aquella memoria trascendental de la que hablábamos en el primer episodio. Esa memoria que es memoria de algo que no se puede saber qué es. Acordaos, en el primer episodio hablábamos del milagro, ¿no? De aquella forma del conocimiento que trascendía la memoria explícita y la forma de la razón, y que no sabíamos muy bien qué era. Pues la locura como dramatismo, la locura en tanto que sabiduría, se vincula con esa forma de la trascendentalidad, que a su vez tiene un eco con la forma de la bestia en tanto que instinto. Y no en vano, a lo largo del videojuego vamos a encontrar muchísimos vínculos entre una cosa y otra. Me gustaría seguir comentando otras cosas antes de cerrar del todo esto. A ver si, pero si no lo hago, recuérdamelo, por favor. Al final del podcast cerraremos del todo esta vinculación entre la bestia y el tema de Bloodborne. Y entenderemos, yo creo que de una forma completa y absoluta, por qué en Bloodborne la bestialidad no es una enfermedad. Aunque ya lo hemos entendido, ¿no? Es decir, por qué, para que el protagonista tenga que poner fin a la noche de cacería y a la infección de las bestias, no tiene que cazar bestias, sino tiene que cazar dioses, ¿no? Pero continuemos. Es cierto que este dramatismo de la locura, esta locura en tanto que sabiduría que conecta el cosmos a través de los múltiples espacios y que fue conjurada por la irracionalidad, regresará en algún momento de la historia de nuestra sociedad, ¿no? A través de grotescas formas del pensamiento, entre comillas lo de pensamiento. Llega un momento en el que esta sabiduría de la locura se reflejará en una especie de voluntad que no es una voluntad, en una involuntariedad que siempre es sospechosamente voluntaria, ¿no? Este regreso, esta vuelta al plató de la locura entendida como sabiduría, es la tradición de la que hablábamos el otro día cuando hablábamos de la tradición de Lovecraft. Esa especie de comunidad de la literatura a la que no solo pertenecen Lovecraft, sino, como ya dije, ni solo los autores de terror, sino que pertenecen Nietzsche o autores de literatura dramática o muchísimas otras personas. En el campo de la literatura, es generalmente en el campo del arte, a partir de determinado momento se empieza a coquetear, se empieza a traer de relieve, se empieza a manifestar, se empieza a invocar, o se empieza a intentar recuperar eso precisamente que habíamos perdido. La locura entendida como sabiduría. No creo que hoy sea el día para rastrear la historia de esta forma de comprender la locura, que se inserta en una forma total de comprender el mundo en su totalidad, que no tiene nada que ver con nuestra sociedad. Pero por ahora lo dejaremos mencionado, ¿no?
Esta nueva forma de entender la locura será la que, insisto, en relación a lo que acabo de decir, percibirá lo instintivo como una forma de salvación. Estamos hablando en cierto sentido también de Sade. Estamos hablando de todas esas personas que ven en el pecado, y cuando me refiero a personas no me refiero a gente de la calle, me refiero a todos esos pensadores artistas, y es decir, a toda esa gente a la que no puedes simplemente decirles estás mal de la olla, vete al psiquiátrico, a toda esa gente que ha creado, que ha construido una forma de entender el mundo tan fuerte y tan poderosa, que ha perpetuado a lo largo de los siglos, a todas esas personas para las cuales el pecado, la violencia, la maldad, el odio, la locura, la venganza, la desesperación o el vacío, más absolutos y más insondables, que están retirados más allá de la razón y de la sociedad, brillarán sin embargo con la silueta de una hermandad olvidada. De una hermandad llena de plenitud y llena de sabiduría. Es el punto en el cual se conecta todo aquello que la medicina ha dicho que era perverso, oscuro y mezquino y brutal, como el lugar mismo donde escapen estos conceptos. Pues este lugar empezará a ser, o empezará a percibirse, como la única vía para que de huida de esta modernidad, y se convertirá en el símbolo mismo, el estandarte, no de la debilidad, el miedo, la fragilidad moral o la enfermedad, tampoco en el estandarte de una salud, de la salud o de la fortaleza, porque si fuera el estandarte de la salud, en realidad seguiría dentro del círculo, como he dicho antes. No, se trata de que la locura llegará a ser el momento absoluto, en cierto sentido, momento absoluto y completo, donde la totalidad misma será restaurada en una plenitud de sentido que, como decíamos en la lectura de Foucault al principio del podcast, una plenitud de sentido que, sin embargo, se conecta con los sueños de una razón desmedida, se conecta con algo impronunciable, ¿no? Y aquí es donde pensamos en Lovecraft y en su famoso término, lo innominable. Lo que no tiene nombre, ¿no? Esta forma de la salvación o esta forma del pecado que siempre tiene los ecos de la corrupción, del miedo, del terror, de la brutalidad, de lo que en principio nadie querría, pero que siempre son el estandarte de esta forma de la sabiduría que no es nueva, sino que es rescatada. Todas estas formas no son más que apéndices de ese sabor oscuro e inaccesible que pertenecía al loco, ¿no? Que era capaz de tocar a Dios y recibir, en cierto sentido, el secreto del cosmos. Dios, tengo náuseas. ¿Tú te sientes así? Estoy progresando. Puedo ver cosas. Lo sabía. Soy diferente. No soy una bestia. Yo... Dios, qué desagradable. Pero demuestra que me han elegido. ¿No lo ves? Se retuercen. Se retuercen dentro de mi cabeza. Es bastante exultante. Para recordar eso, me doy cuenta de que no hemos leído uno de los pasajes que me hubiera gustado leer. Me acabo de dar cuenta de eso. Uh-huh. Así que lo vamos a leer, ¿no? Vamos a recordar un poquito. Es el polo opuesto a esta naturaleza de las tinieblas. La locura fascina porque es sabiduría. Es saber ante todo porque todas esas figuras absurdas son en realidad los elementos de un conocimiento difícil, cerrado y esotérico. Este saber tan temible e inaccesible lo posee el loco en su inocente bobería. En tanto que el hombre razonable y prudente no percibe sino figuras fragmentarias, por lo mismo más inquietantes, el loco abarca todo en una esfera intacta. Esta bola de cristal que para todos nosotros está vacía está a sus ojos llena de un espeso e invisible saber. Es una burbuja irisada de sabiduría que se balancea sobre sí misma sin romperse jamás. ¿Y qué anuncia el saber de los locos? Un saber prohibido, el saber del fin del mundo, de la última fidelidad y el supremo de los castigos.
de la omnipotencia sobre la tierra y sobre el diablo. Pues esa sabiduría retornará y lo hará a través de manos de los artistas. Alguien me podría decir, bueno, pues tan mala nuestra sociedad no será cuando permite que regrese esta forma de sabiduría. Primero, dicha forma de sabiduría volvió a la fuerza. O sea, dichas concepciones volvieron a la fuerza. No hace falta que veamos la historia de la mayoría de estos escritores para darnos cuenta de que su vida fácil no fue y integrados en la sociedad no estaban. No sé, podemos pensar en cualquiera de ellos, ¿no? En Sade, podemos pensar en Lovecraft mismo, podemos pensar en Nietzsche, podemos pensar en quien queráis, da igual. Podemos pensar en otro que también iba por la línea, Rimbaud, podemos pensar en quien nos apetezca, que perteneciera a la tradición. Pero ya digo, la forma de esta sabiduría reaparecerá, será la única forma de escapar al círculo mismo de la modernidad. De tal forma en la que el loco, desde este prisma, se volverá el único capaz de entrar en comunión con Dios. Pero no tenemos que olvidar que si Dios ha muerto por obra de este círculo de la modernidad del que hemos estado hablando en los últimos podcasts, si ha sido enterrada, ha sido enterrado junto a la antigüedad, el mundo medieval y todo lo que es primitivo, si en consecuencia Dios se ha vuelto irracional, pues puesto que se ha vuelto irracional, puesto que la expresión de Dios se ha convertido en bestialidad para la modernidad, a una sociedad moderna cuyo único camino para entrar en contacto con él es el camino de lo muerto, lo desterrado, lo primitivo y lo perverso y lo demente, una sociedad que quiera manifestar la voz de Dios solo puede manifestarla en esos términos. Aunque la voz que está apareciendo no sea la forma de la brutalidad, ni la forma del pecado, ni la forma de la corrupción, el ejercicio mismo de la modernidad sobre este tipo de conceptos provocará que la visión de dichos conceptos aparezca así. Y es aquí donde tenemos que pensar en el concepto, en la idea de que estábamos comentando al principio, en las formas del conocimiento y en lo que llamábamos lugares comunes. Si los lugares comunes han creado esta sociedad en estos términos, la percepción del milagro para los lugares comunes aparecerá con un rostro concreto, el rostro que ellos mismos le han puesto, el rostro de la enfermedad y de la brutalidad. De tal forma que este discurso, cuando se manifieste y aparezca, aunque sea en la forma de la ficción y aunque sea en la forma de las fantasías, que ya eso supone relegar dicho tipo de conversación a un espacio donde se la considera infantil, algo que todo el mundo entenderá con facilidad, joder, estamos hablando de fantasía, esto en realidad no es verdad, no es real, no están diciendo nada real, ¿no? Ya no solo ese desplazamiento de las formas de esas formas del conocimiento al ámbito de la ficción supone un rebajamiento de su condición de realidad, de verdad, supone una forma de no considerarlas como un discurso al que hay que contestar, porque son simplemente un juego de niños, sino que ya digo, al ser la única posibilidad de manifestarse, si se manifiestan realmente, tendrán que manifestarse con esos rostros, con el rostro de lo brutal y de lo visceral. En el primer podcast hubo alguien que nos preguntó qué conexión, o que mencionó un tema que era interesante, y que habló de la conexión que tenían, algo que llamó algo así como credos antiguos o religiones antiguas o algo parecido. ¿Qué conexión tenían esas religiones antiguas, esos credos antiguos, pensando en Lovecraft, por supuesto, en los famosos credos que rendían culto a dioses olvidados, que qué conexión tenían esos... mencionó una cierta conexión que existía entre esos credos antiguos y el proceso por el cual el cristianismo convirtió a dichos credos en unas formas demoníacas, ¿no? Cogió dichos credos y los convirtió en algunas formas de lo perverso y de lo corrupto. Bien, esto es intrigante. Ya hemos dicho que el proceso mismo de fabricación o de construcción de nuestra sociedad consiste en un doble juego de conceptos ideológicos que a su vez llevan un poder implícito, ¿no? La fabricación de los conceptos de la modernidad supone la extensión del poder moderno, la extensión del poder burgués. Las formas disciplinarias de la creación de los conceptos de la modernidad, individualidad, salud, sociedad, contrato social, libertad, razón, no está separada de una operatividad, sino que son lo mismo. Concepto y operatividad son lo mismo, es decir, poder y conceptualización tienen cosas que ver, al menos en estos términos. Y es cierto que esto que ha ocurrido con la modernidad ocurrió con el cristianismo en cierto sentido. La religión cristiana se dedicó a seleccionar determinados tipos de conceptos de otras formas de religión y a transformarlos en diabólicos,
Esto nos va a interesar mucho para los próximos podcasts. Porque esto tiene que ver con esa forma de entender que el santo es precisamente lo perverso o lo demoníaco. Porque, al fin y al cabo, decir que la bestia es el santo es una forma de decir que el santo es el diablo. Porque si la bestia ha sido aquello en lo cual la modernidad ha convertido otras formas de conocimiento distintas a la suya, el diablo se puede entender como otra forma de mitológica que a su vez lo que hace es convertir a en la perversión o a lo perverso, a lo que se tiene que destruir, otras formas de conocimiento distintas a la suya. Hay cierta verdad en este comentario, ¿no? En esta puntualización que se nos hizo. Mi interés sería explicar hasta qué punto se retrotrae esta guerra ideológica. Alan Moore, no sé si seguramente le conocéis, tiene la opinión, en cierto sentido, entre comillas, de que dicho conflicto ideológico entre religiones se remonta a muchos miles de años y que no es una cuestión de ahora. Más allá de todo lo que esto puede querer indicar o significar, puesto que aquí ya nos estaríamos metiendo en cuestiones históricas que no tendrían que ver con Bloodborne directamente, lo que me interesa simplemente es comprender cómo hay una cierta realidad, ¿no? Cómo bajo los rostros de la perversión y de la corrupción, de la brutalidad, se puede esconder la imagen de Dios en tanto que todo lo que podríamos buscar. Y esto es fundamental para comprender no solo por qué Bloodborne nos presenta a la bestia como la imagen de algo atractivo. Vamos a poner durante los podcasts varias imágenes del juego donde se nos hable de gente que voluntariamente se entrega a la bestialidad. Y sino que Bloodborne estará hablando constantemente de una forma de la locura a la cual perseguimos, buscamos y queremos. ¿Cómo se puede entender que alguien persiga lo que se supone que es más oscuro, más perverso y más brutal? ¿Cómo se puede entender que alguien sea un defensor de lo diabólico? Y vosotros me diréis, Vagoy, no hay nadie que sea un defensor de lo diabólico. Bueno, vosotros... No es que vosotros me entendáis, es que no tengo mucho tiempo para explicar esto. Pero sí, por lo cual, simplemente os diré que estas formas de defensa de lo diabólico están presentes en la modernidad desde hace mucho tiempo y en muchas otras formas del pensamiento. La alquimia tiene en cuenta lo diabólico y lo integra. Y la alquimia es un tipo de pensamiento medieval. Y en la novela de Dostoyevsky hay un personaje que literalmente hace una defensa racional, justificada y emocional de la postura diabólica, diciendo que no quiere tener justicia. Es un personaje que literalmente está a favor de lo demoníaco y al cual el diablo se le aparece como una forma de su perturbación mental. Es decir, Dostoyevsky está aquí defendiéndonos la figura de lo perverso y de lo diabólico. ¿Y cómo cojones se puede entender eso? Se puede entender en este sentido, porque ni Dostoyevsky, ni Bloodborne, ni ninguna de estas formas están haciendo más que eco de una forma de conocimiento que ha sido, bueno, pues escondida, ocultada, y que solo puede manifestarse en estos términos debido a las acciones mismas de dicha ocultación o dicho proceso de escondimiento, ¿no? Porque los ecos de dichas formas de pensamiento no pueden manifestarse en nuestra sociedad sino con los símbolos a los que las hemos pegado, y esos símbolos son estos símbolos. Sí, precisamente justo cuando has mencionado los alquimistas, yo estaba pensando en cómo lo relacionan, que lo has explicado alguna vez también, los alquimistas con que Dios es el diablo, etcétera. Eso es, ¿no? No hablamos de que el diablo sea una parte de Dios, no, hablamos de que Dios es el diablo. Sí. Aquí también podemos pensar en Berserk, en cómo Berserk directamente lo que hace es decir que Dios es el origen de todo lo demoníaco, dicho de otra forma, Dios es el diablo. Claro, ¿de qué cojones está hablando Berserk cuando dice esto? ¿De qué está hablando Bloodborne? ¿De qué está hablando Dostoyevsky? Y Dostoyevsky es de hace 200 años, no de hoy en día. ¿De qué está hablando esta gente? ¿De qué está hablando los alquimistas cuando hablan del anigredo, del proceso en el cual uno se sumerge en la oscuridad más absoluta? ¿De qué está hablando esta gente? Si los alquimistas son coetáneos de una sociedad que abogaba por lo iluminado y por Dios y la salvación, ¿por qué hay alquimistas que están hablando de la búsqueda de la enfermedad, o la búsqueda, no de la enfermedad, sino la búsqueda de lo oscuro y de lo perverso?
Porque si vivimos en una sociedad donde se busca o se niega la enfermedad como fuente de salud, porque de hecho se dice lo contrario, que la salud es distinta de la enfermedad, tenemos un libro de Dostoyevsky que se llama El Príncipe, donde el personaje más inteligente, más virtuoso y más hermoso de todos los personajes a nivel moral y a nivel de actos es una persona que padece epilepsia. Porque estos autores, Nietzsche, Dostoyevsky, Lovecraft, quien queramos, el mismísimo Herman Melville en la novela de Moby Dick, ¿por qué sitúan a sus personajes en el punto de la locura? Porque el Capitán Ahab es un monomaníaco. ¿Por qué existe esta obsesión con la perversión, la brutalidad y con todo lo que nadie podría querer? ¿Por qué esta gente se regodea o se recrea en estas imágenes? Porque en estas imágenes están presentes los ecos de una forma de conocimiento que ha sido destruida o ocultada o transformada en algo que no era. Y que al hablar de ella, no hay palabras para mencionarla, más allá de aquellas palabras en las cuales se convirtió estos conceptos. Puedo haceros los ejemplos, puedo sacar libros de antropología. Podemos hablar más en profundidad de esto, pero no sé si ahora mismo voy a tener tiempo, así que voy a intentar continuar con lo que estaba diciendo. En cualquier caso, no os preocupéis porque todo esto va a ser algo que vamos a explicar en profundidad más adelante, ya os digo, ¿no? Entonces, todo aquello que fue destruido o desplazado por la caza, la iglesia y el nuevo Yharnam se va a revelar finalmente no solo como superviviente a dicha caza, eterno y permanente superviviente, porque no lo olvidéis, la caza siempre regresa, ¿no? Siempre llama a la puerta de los individuos, siempre entra por la ventana cuando el incienso está encendido, siempre llama a los habitantes de la ciudad con su terrible y esquiva voz sin nombre en los rincones más profundos de su conciencia, ¿no? Siempre está acechando al individuo como su más secreto pecado. Si, ya digo, este algo siempre superviviente dentro de la bestia, dentro de la locura, no siempre va a estar regresando porque va a demostrar que ha sobrevivido pese a todos los intentos de destruirle, sino que lo irracional mismo se revelará, insisto, no solo como esos que ha sobrevivido a la domesticación, a la doma, sino que se revelará como el escondite mismo donde Dios ha sido desterrado. Pues al enfrentarnos a la enfermedad, nuestro verdadero adversario no es el patógeno, sino Dios. Y resulta que el poder de Dios no se puede destruir ni se puede combatir con la fuerza del hombre. Solo la fuerza de Dios mismo puede enfrentar la fuerza de Dios. Por eso, en el videojuego, en la historia de Yharnam, la ciudad necesitó de la ayuda de Dios para vencer a Dios, ¿no? Es algo que ahora en este podcast, si puedo, lo comentaré, y si no, pues estará en el siguiente. Pero en especial es esta la razón por la que ni nuestra sociedad ni Bloodborne pueden liberarse de eso que intentan destruir. Primero, porque lo invocan en tanto que lo están intentando destruir, y segundo, porque no se puede destruir a Dios. Porque Dios no puede morir. Claro, más allá del hecho de que Nietzsche estuviera hablando, de qué estaba hablando Nietzsche cuando dijo aquella famosa frase de Dios ha muerto, el hecho de que no existan religiones llamadas así en nuestra sociedad no niega la supervivencia de Dios ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? No, una cosa no niega a la otra. La forma misma del concepto de lo divino, que hoy no desarrollaremos en profundidad, está constantemente a nuestro alrededor. Y debido a que hemos emprendido una guerra contra ella, nos está asfixiando. Hay una proporción directa entre progreso y enfermedad mental, de hecho. En cierto sentido, podemos entender que cuanto más intentamos desplazar la animalidad, más fuerte se vuelve su contraataque. Claro, alguien que me podría decir, ¿a qué te refieres? ¿Con que hay una proporción directa entre progreso y enfermedad mental? Bueno, pues la mayoría de los psicólogos o psiquiatras, o de hecho, la mayoría de los estudios actuales o contemporáneos, tanto de los psicólogos y psiquiatras de principios del siglo XX como de los, ya digo, coetáneos a nosotros, son plenamente conscientes de que en los países más desarrollados, donde hay menos niveles de hambre y de necesidades, donde las personas tienen un mayor nivel de vida, la tasa de las enfermedades mentales sube y se dispara de una forma espectacular, y a la inversa. De hecho, los estudios también confirman que
a lo largo y ancho del mundo se producen y se venden y se consumen más pastillas ansiolíticas, es decir, contra la ansiedad, que pastillas para el dolor de cabeza. Y bueno, si queremos seguir en la línea de la psiquiatría o de la psicología, porque a alguien le parece más digna de respeto que cualquier otra forma del conocimiento, pues podemos citar a Carl Jung, ¿no? Cuando decía que aquello que se ha convertido en nuestra sombra y que no hemos desenmascarado, aquello que intentamos destruir y que no hemos desvelado, que permanece siempre en nuestra espalda porque en el intento de destruirlo no lo hemos conseguido y ha tenido que esconderse o escapar o precisamente está allí donde nosotros no queremos mirar, eso que es el resto de nosotros mismos terminará convirtiéndose en el demonio que domina nuestros actos y la totalidad de la existencia, a la que en general llamaremos destino. Y la violencia de ese destino será más fuerte en cuanto más nos neguemos a afirmar o a aceptar su auténtico origen, ¿no? Yo diría no hay que aceptar su auténtico origen para desvelar lo que está oculto, porque esto sería malinterpretar lo que estoy intentando decir, sino que la manifestación de su verdadero origen significa sencillamente ocultar lo que fingidamente ha sido desvelado, lo que no puede ser desvelado y lo que nunca podrá serlo. Bien, para terminar con este punto, para terminar de rebancar la forma en la que lo irracional, entre comillas, irracional, se conecta con la verdad que le pertenece y es propiamente suya, para insistir en lo que me gusta llamar, porque a mi madre la primera vez que lo oyó le escandalizó mucho, para insistir en la locura que es sabiduría, y con eso en cierto sentido, para cerrar el podcast de hoy, vamos a leer un texto que no es de Nietzsche, pero escribió un autor sobre Nietzsche. Podríamos leer un texto de Nietzsche directamente, pero este lo tengo más a mano. Uh-huh. Este texto lo vamos a leer, ya sabemos dónde hemos leído el otro, pero lo vamos a leer del libro de Stefan Zweig llamado La lucha contra el demonio. En este libro, Stefan Zweig habla de tres artistas y o filósofos, Hölderlin, Kleist y Nietzsche, que de alguna manera intentaron buscar virtudes, entre comillas, donde se encontraba el pecado. Que es de lo que estábamos hablando, ¿no? De que el diablo o la bestia se convierten en el lugar donde se ha escondido Dios cuando hemos intentado destruirle. Y claro, donde está Dios es lo sagrado. Es lo que es santo. La santidad es el lugar que ocupa la presencia de Dios. Así que si Dios se esconde en la bestialidad o en lo diabólico, o en lo brutal o en la locura, eso quiere decir que la bestialidad, lo brutal o lo diabólico en estos sentidos son santidades. Bien, aparte de que podríamos leer el libro entero, porque el libro entero consiste en comprender esa idea, por tanto, si cualquiera quiere aproximarse a esta forma de entender este planteamiento o esta forma de comunicación o de rescate, puede leerse este libro perfectamente, ¿no? Aparte de eso, vamos a leer un fragmento concreto en el cual Stefan Zweig intenta describir desde su punto de vista el comportamiento de Nietzsche o su forma de actuar, ¿no? Esto que acabas de comentar tiene que ver un poco con lo que has dicho antes. No se tiene que cazar bestias, sino dioses, ¿no? Si la bestia, digamos, representa de esta forma a Dios, es lo que se tiene que cazar en el juego al final. Claro, sí, yo lo decía simbólicamente, ¿vale? Sí. No quería decir que la caza lo que tendría que hacer es cazar a Dios, porque de hecho ya lo está haciendo, ¿no? O sea, la caza, ya, o sea, si me habéis entendido bien, entenderéis bien lo que quiero decir cuando digo que la caza, de hecho, lo que está cazando es a Dios. Entonces, en realidad no quería decir más que eso, que la caza realmente está cazando dioses, aunque no lo sepa, ¿no? Y por tanto, que solo en el término, en la medida en la que hablamos de Dios, es en la medida en la que realmente podemos despejar el problema de la bestia. Y esto se repite a lo largo de Bloodborne, y esto Bloodborne lo tiene clarísimo. De hecho, hay muchos memes en internet que explican cómo los jugadores parece que se lo están pasando muy bien cazando bestias y a partir de un determinado punto el juego da un giro de 180 grados y de golpe nos encontramos con que estamos atravesando lagos, viajando a través de sueños, nos están cayendo gente del cielo, empezamos a habitar lugares que no tienen nada que ver con el mundo corriente y que no suenan nada a medicina, ¿no? Y nuestros enemigos empiezan a ser criaturas que no se parecen en nada a las bestias.
Claro, no olvidéis, al principio del juego se nos dice, si quieres acabar con la cacería, busca la sangre pálida. Es irónico, se nos dice busca la sangre pálida, no la caces. No, se nos dice caza la sangre pálida. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque es en eso que se ha hecho con la sangre pálida donde se esconde el secreto de la enfermedad, de lo que llamamos enfermedad de las bestias, que en realidad no es una enfermedad. Porque lo que está apareciendo en la famosa enfermedad de las bestias es Dios, nada más y nada menos. Y es aquí donde podemos comprender, en este punto, esa famosa frase, bueno, famosa para mí, que tengo en la cabeza bastante a menudo, en la que descubrimos en la Universidad de Bergenworth, ¿no? Ese texto que hay en una de las bibliotecas del maestro Willem antes de que entremos al lunario, ¿no? Ese texto que dice que cuando la luna está baja, y ya hablaremos del significado de la luna, pero es esta forma del dios que ha sido perseguido, por decirlo así. Cuando la luna está baja, dice el texto, la línea entre hombre y bestia se difumina, ¿no? Claro, si Dios, si la luna representa esta forma del escondite de Dios, o el escondite de Dios, se comprende muy bien que el concepto o la metáfora de que la luna está baja quiere decir que Dios está cerca de la tierra, Dios está próximo a los hombres. Y cuanto más cerca Dios está de los hombres, más desaparece la diferencia entre el hombre y la bestia, porque la bestia es la presencia de Dios. De ese Dios que se ha escondido, ¿no? Claro, es aquí donde entendemos perfectamente esta frase. La enfermedad de las bestias no tiene nada que ver, como ya hemos puesto en varios textos a lo largo del juego, no tiene nada que ver con una infección de la sangre. No son patógenos, ¿no? Aquí citamos harto. Estamos hablando de los patógenos de Dios. Estamos hablando de los microbios de Dios. Aquí la enfermedad no. O sea, la enfermedad no es más que una especie de caza de brujas contra una forma de la divinidad. Nada más y nada menos. Y cuanto más se acerca a esa divinidad, cuanto más intenta contraatacar o contrarrestar esa divinidad, cuanto más esa divinidad persigue sus propios intereses o más se acerca a la naturaleza humana, más sube la enfermedad. Pero no porque la enfermedad sea una cosa real, sino porque la enfermedad es la careta que Bloodborne, o que Yharnam, mejor dicho, y por tanto nosotros, le hemos puesto a Dios. Entendido en estos términos. La luna está cerca. Esta noche la cacería será larga. Y como rescate de esa forma de la locura en tanto que sabiduría, o de la brutalidad en tanto que sabiduría, o de la bestialidad en tanto que sabiduría, vamos a hacer una pequeña lectura sobre este pasaje. Y al terminar esta lectura, vamos a comentar un par de cosas y ya cerraremos el podcast de hoy para empezar con el podcast del día siguiente a seguir comentando un poco los contenidos positivos de esta... contenidos positivos de esto que es negativo, valga la redundancia, de esta negatividad, las formas de la santidad de la perversión, por llamarlo así, las formas de la santidad del pecado, y elegiremos como imagen más hermosa de esto, o más irónica, como lo prefiráis, el propio personaje de la muñeca, del sueño del cazador. Bien, y en el texto que digo, Stefan Zweig dice lo siguiente sobre Nietzsche. En lo que se refiere al conocimiento, vale, antes de empezar a leer, hace varias citas de textos de Nietzsche, ¿vale? Yo no sé si queréis que os la diga cuál es cita de Nietzsche y cuáles no, pero bueno. Yo creo que estaría bien recalcarlo, quizá. Lo comento, ¿no? Sí. Vale. En lo que se refiere al conocimiento, abre cita de Nietzsche, la ceguera no es solo error, sino cobardía, cierra cita. Y la indulgencia es un crimen. Pues aquel que tiene miedo o vergüenza de hacer daño, aquel que teme oír los gritos de los desenmascarados o retroceder ante la fealdad del desnudo, ese no ha de descubrir nunca el último secreto. Claro, aquí la crueldad se entiende de una forma distinta como lo hemos entendido con los cazadores. Aquí no es la crueldad de aquel que controla el daño que hace a los demás. Aquí es la crueldad de aquel que vuelve el daño o el dolor incontrolable. ¿Por qué? Porque no olvidemos que el control del daño suponía la encarcelación de la bestia, pues la fuerza de la bestia era ilimitada, la fuerza del estado de naturaleza. Ahora entendemos muy bien por qué la fuerza de la bestia era ilimitada y debía ser contenida, porque era la fuerza de Dios. Pues esa fuerza que es ilimitada ha de ser liberada de sus cadenas. Y la aparición de una fuerza ilimitada sin duda pone al hombre en una situación de fragilidad o de incomodidad.
supone arrebatarle a las personas cierto poder para devolvérselo a otra cosa. Y es a eso a lo que se refiere aquí el texto, ¿no? Aquel que tenga miedo de quitar la máscara de la bestia para encontrar detrás a Dios, aquel que tenga miedo de desenmascarar a la locura, aquel que tenga miedo de entrar dentro del secreto, nunca podrá descubrirlo. Y este miedo al secreto encaja absolutamente con Bloodborne a todos los niveles, puesto que Bloodborne incita a la persecución de la sabiduría, como bien dice el cráneo que ya hemos puesto algunas veces en las imágenes, a pesar de que dicha sabiduría te vuelva loco. Uno no debe temer la desintegración de su individualidad, ni la desintegración de su naturaleza, ni debe temer a la muerte, ni a nada por el estilo, como los que temen a quienes caen en la bestialidad, entre comillas, sino que lo que debe hacer es buscarla. Y en este sentido, no hay diferencia entre quien busca la locura y quien busca la bestialidad, ¿no? Así que, no te precipites. Da la vuelta antes de que sea tarde. A no ser que tengas algún interés en las pesadillas. Oh, sí, ya veo. Sientes que hay un secreto en la pesadilla y no puedes soportar ignorarlo. Es como si el espíritu de Birkenwerth habitase en ti. Los cazadores tan inquisitivos disfrutarán de la pesadilla. Pero ten cuidado. Los secretos lo son por algo. Y algunos prefieren que no sean desvelados. Sobre todo cuando son particularmente indecorosos. Esto encaja quizá con la mecánica de la lucidez. De cuanto más lucidez tienes, más cosas raras ves, pero es más conocimiento que te da. Exacto. ¿No? Sí, pero además hay más conexiones entre esto. Conexiones que todavía no he explicado y que voy a mencionar solo por encima para explicarlas más adelante cuando ya surge el momento. Bloodborne establece esta conexión con la sabiduría divina con una cierta de metáfora cerebral, ¿de acuerdo? Un poco a la manera de... un poco ironizando y haciendo broma. ¿Ya? Más adelante explicaremos por qué. Hay ciertas criaturas que tienen un cerebro enorme, que son las damas de la linterna, me parece que se llaman, y que cantan. No recuerdo cuál es el nombre de estos personajes. Son unas criaturas que no te atacan, en principio, pero que solo convertes, solo cuando te ven, se iluminan. Tienen una cabeza que es un cerebro lleno de ojos, y el daño que te hacen al jugador es un daño provocado por un estado que se llama frenesí. Lo primero, frenesí es un concepto que se asocia a las formas de la internación de la locura del siglo XVII y XVIII y a las formas de la bestialidad. Es decir, el frenesí es una de las formas de llamar a una de las líneas o de las vertientes de la insania, de la irracionalidad o de la locura entendida como esta forma de la enfermedad mental. Tiene otro nombre que ahora mismo no me viene a la cabeza. Pero vamos, frenesí nos sirve. Frenesí viene a traducirse pues, por ese instante en el cual pues, se pierde el control, ¿no? Uh-huh. Es interesante, sin embargo, que el frenesí, suponiéndose que es una cosa que está en relación con la bestialidad, en realidad está vinculado a la lucidez. En el videojuego, tu resistencia al frenesí, es decir, la posibilidad de que el frenesí no te haga ningún daño, es más elevado cuanto menos lucidez tienes. Es decir, cuanto menos conocimiento tiene tu personaje, menos riesgo tiene de caer en frenesí. Y a la inversa, cuanto más conocimiento tiene, su resistencia al frenesí es más reducida. Esto no se puede comprender muy bien siempre y cuando entendamos que el frenesí es un estado de excitación, por llamarlo de alguna manera, biológica, en la que se coloca el cuerpo al estar en presencia de Dios. Lo exploraremos más adelante cuando lleguemos a estos temas, cuando hablemos de Mensis, el cerebro de Mensis, y cuando hablemos de otras cosas. Pero sí, está muy bien que lo comentes porque viene muy bien para entenderlo, ¿no? Uh-huh. Hay una mecánica en Bloodborne en relación a la forma del conocimiento y cómo esta forma del conocimiento supone un riesgo para el individuo que la tiene, ¿no? Cuanto mayor es tu conocimiento, cuanto mayor es tu sensibilidad y más capaz eres de desenmascarar esos secretos, más riesgo corres de sucumbir a ellos. En muchos sentidos. Pero aquí, claro, nos estamos posicionando en la posición opuesta a la posición del cazador. En lugar de estar ahí para enmascarar o para ocultar,
y para proteger, estamos ahí para lo contrario. Estamos ahí para evitar que la gente sea protegida. Estamos ahí para... Aquí la crueldad se entiende en otro sentido. No es la crueldad de quien limita su fuerza para controlar la situación. Es la crueldad de quien no está limitando absolutamente nada y lo que está haciendo es romper los diques de la limitación. Esta crueldad se entiende en otro sentido completamente distinto, ¿vale? En este sentido es una crueldad reconstituyente, en cierto sentido. ¿Por qué utilizo la palabra crueldad? Bueno, pues porque Artaud hablaba de una cosa llamada el teatro de la crueldad. Sin más, lo vamos a dejar ahí. Sigo leyendo. Toda verdad... Claro, perdonad que os cuente esto, pero me hace mucha gracia porque muchas personas siempre me dicen, es que las formas son muy importantes, ¿no? No puedes decir ciertas cosas, tienes que tener cuidado con el público al que te diriges, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha gente siempre me dice, no, no puedes ser mal hablado, no. Hay un diálogo que consiste en, tienes que adaptar el mensaje al público al que lo llevas, ¿no? Esta adaptación tiene que ver con una forma de moralidad, en cierto sentido, ¿no? No hagas daño, no les cuentes cosas a personas que no tienes que contárselas, etcétera, etcétera. Me hace mucha gracia eso, ¿no? Porque, por esto que va a decir a continuación. Con lo que, por cierto, estoy absolutamente de acuerdo. Sigue diciendo Stefan Zweig. Toda verdad que no alcance el punto más extremo posible... Toda veracidad que no sea absoluta no constituye nunca un valor absoluto. No hay verdades de gran sentido que surjan por adulación. No hay grandes secretos que puedan ser descubiertos en una charla llana, familiar y confiada. La naturaleza solo se deja arrancar, la naturaleza entre comillas, el mundo, quiere decir, solo se deja arrancar sus secretos más preciosos a la fuerza, con violencia, con tenacidad. Gracias a la brutalidad se puede hacer la afirmación en una moral de gran estilo de la majestad, y esto es una cita de Nietzsche, de la majestad y la atrocidad de las exigencias infinitas, que son las exigencias de Dios. Cerramos cita. Todo lo que está oculto exige mano dura e intransigente. Sin firmeza no hay sinceridad ni, abre cita, conciencia de espíritu. Seguimos con la cita de Nietzsche. Donde desaparece mi sinceridad, quedo en las tinieblas. Allí donde quiero saber, quiero también ser sincero. Es decir, duro, severo, intransigente, cruel e inexorable. La lucha contra el demonio, caballeros. Bien. Yo creo que es bastante evidente por qué cuando hablábamos de la crueldad de los cazadores no nos estamos refiriendo a la misma crueldad que hablamos en estos términos. La crueldad de los cazadores consiste en una concepción de la violencia controlada. La crueldad de estas personas consiste en un entregarse personalmente a la crueldad sin límites y sin control. Entregarse personalmente a la violencia, perdón, sin límites y sin control. De tal manera que no estamos hablando de lo mismo. Por lo tanto, hay en el instinto, en la fuerza y la brutalidad, una cierta concepción de positividad. Y no solo de positividad, sino hay, en cierto sentido, un eco de que estos conceptos son, de hecho, la única puerta por la que podemos escapar al círculo constante del juego de la salud y la enfermedad. Un juego que, pretendiendo haber negado o excluido a Dios, lo ha convertido en realidad en la fuente de todos los males. Volviendo a Bloodborne, y terminando de cerrar la cuestión definitivamente, diremos simple y llanamente que existía un sueño del cazador, si recordáis. El personaje, cuando despierta en el hospital, es asesinado por un hombre lobo y pierde el conocimiento. Y cuando recupera el conocimiento, lo recupera en un lugar que se llama el sueño del cazador. Allí German te da armas y te pide que vuelvas a lo que llamaremos el mundo de la vigilia. Entre comillas, el mundo real, aunque no me gusta. Es el mundo de la vigilia, porque el mundo onírico también es el mundo real. Entonces regresas desde el mundo onírico al mundo de la vigilia. ¿Cómo es esto posible? Básicamente porque en el momento del principio del videojuego, donde vemos que los canijos aparecen alrededor de ti,
en ese instante en el que estás teniendo alucinaciones, os acordaréis que cuando te hacen la transfusión de sangre, tu personaje pierde el conocimiento, tiene una serie de alucinaciones y luego lo mata la bestia, ¿no? Esas alucinaciones no dijimos cuáles eran, las hemos puesto a veces en pantalla, pero no hemos dicho cuáles son. El personaje ve cómo aparece un hombre lobo lleno de sangre que le tiende la mano como si le fuera a ofrecer la mano. Y entonces el hombre lobo estalla en llamas. Y cuando este hombre lobo, esta criatura, se consume en el fuego, aparecen los canijos y una voz, que es la voz de la muñeca, dice: «Oh, habéis encontrado a un cazador». Esa escena representa que el sueño del cazador, que ya dijimos que tenía conciencia, hablaremos en profundidad de esto en otro momento, te ha elegido como el cazador del sueño. Hemos comentado que a lo largo de la historia de Bloodborne, quienes realmente han puesto fin a las noches de cacería eran los cazadores del sueño. Habíamos dicho que Jura había sido uno de ellos, habíamos dicho que German había sido uno de ellos, habíamos dicho que Ludwig había sido uno de ellos. Habíamos hablado de todos esos cazadores que, como dice la muñeca, habitan en el sueño por decenas o por cientos de miles. Bueno, un número que no podemos ser capaces de precisar. Desde el principio de la historia de Bloodborne, como mínimo, hasta el final de la historia de Bloodborne. ¿Qué es el sueño del cazador? Hoy no lo vamos a explicar. Pero digamos que es el receptáculo de Dios. Digamos que el sueño de cazador es uno de los lugares donde se esconde Dios. Y que si eres capaz de sobrevivir a la muerte y volver al mundo real es porque Dios lo permite. Es porque hay un Dios en el sueño del cazador que está escondido. Todos los jugadores ya sabrán a qué me refiero, pero lo iremos explicando poco a poco para aquellos que no lo sepan, no os preocupéis, saben de qué estoy hablando. Es ese Dios el que dota al cazador de protagonista de los poderes que le van a permitir acabar con la noche de cacería. Ese Dios tiene un simbolismo y un significado. Pero ese Dios que se esconde en el sueño del cazador no es un Dios de la iluminación. Aunque es un Dios que tenga que ver con el conocimiento, y eso no cabe ninguna duda, no es el Dios de Willem. No es el dios de la modernidad ni de la ciencia. No es la naturaleza, no es ese dios de la perfección. Es un dios que, como dicen las mecánicas del juego, aumenta el poder del personaje con los ecos de la sangre. Es un dios que, como dicen algunas imágenes que vamos a poner en pantalla, hace que los cazadores lleguen a sentir reverencia por sus víctimas, porque la sangre de las víctimas a las que matan les sirve para aumentar su poder. Es un dios que, como dice la muñeca, potencia el espíritu enfermizo del cazador a través de la violencia. Pero claro, no es la violencia de la contención de la bestia, porque el cazador que tú eres recibe igual poder de las bestias que de las personas. Esta fuente de poder, que es el eco de la sangre, y es muy importante el concepto de eco, porque tiene que ver con la música, porque tiene que ver con la resonancia, porque tiene que ver con la memoria, no está hablando aquí estrictamente de violencia simplemente. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? Si tu personaje puede hacer cosas mágicas y sobrenaturales, es porque hay un dios que le permite hacerlo. Y ese dios, vamos a adelantarlo, tiene como objetivo o como pretensión protegerte a ti y a los que son como tú de las tonterías que habéis hecho en el mundo de la vigilia. Lo comprenderemos en los próximos podcasts. Ese dios fue invocado por German en la primera cacería cuando se dio cuenta de que él no sabía ni podía parar la cacería. Cuando German comprendió junto a Lorenz y los demás, y pondremos algunas imágenes en referencia a esto, que no había forma de detenerla, que ellos no podían controlarlo, pidieron ayuda a un dios. Y ese dios accedió a ayudar a los seres humanos. Es ese dios el que ha permitido que nuestra sociedad, bueno, la sociedad de Bloodborne, vaya sobreviviendo. Y ahí empezaremos a hablar del lore de Bloodborne, ¿no? Este lore, aunque tiene ciertas simbologías que nos va a interesar y que vamos a ir desarrollando, corre en paralelo, sin embargo. Por tanto, en el próximo podcast hablaremos del sueño del cazador. Hablaremos de qué dios esconde el sueño del cazador. Y hablaremos de lo que yo considero que es el protagonista del sueño del cazador, por varias razones que ya comentaremos, que es el personaje de la muñeca. Por lo tanto, yo creo que por hoy podemos cerrar. Y bueno,
No sé si tienes alguna pregunta. No, la verdad es que por mi parte no. Creo que ha sido, bueno, pues como siempre, creo que ha sido un programa muy interesante. Aunque creo que ha sido especialmente difícil. Pero espero que los espectadores puedan disfrutarlo. Igual que lo disfruto yo. Porque creo que la verdad es que está muy bien. Y bueno, con ganas en realidad ya del siguiente, porque creo que va a ser un programa especial, ¿no? Sí, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, porque por si los oyentes no lo saben, Fly desde luego sí, y muchas otras personas que me escuchan y me conocen también, adoro al personaje de la muñeca, así que vamos a intentar hacerlo a la altura de lo que creo que ese personaje puede representar. Sí, por eso un poco lo decía. Porque como sé que es un personaje que te gusta especialmente. Sí. Sí, en ese sentido será un podcast especial. En cualquier caso, te agradezco muchísimo lo que me dices. Espero que los demás puedan disfrutar del podcast. Y siento mucho cuando las cosas se hacen un poco difíciles, pero bueno, a veces tienen que ser un poco difíciles, ¿no? Sí, pero bueno, aún así es muy interesante también. Bueno, me alegro mucho. Bueno, pues por mí podemos cerrar por hoy. Como siempre, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Y ya sabéis, si os ha gustado, pues le dais a me gusta, tanto en YouTube, como en Spotify, como en iVoox, que eso nos va a ayudar un montón a subir. Y nada, pues nos vemos en 2 semanas. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima y adiós.